Hello, hola, ¿cómo están? <laughs> Bienvenidos sean todos a este su espacio sexto sentido, nosotros felices como siempre. Hoy un jueves que es un poco atípico, porque cada vez que la semana, es de verdad que ellos me lo hacen, yo lo sé que sí, que me le fascina sacarme así cuando yo estoy hablando con Abril, yo lo sé, pero bueno, ahí vamos, no se preocupen, algún día me tocará a mí vengarme. <laughs> Les decía que es un jueves atípico porque cuando la semana inicia con un día de fiesta, pues entonces como que los días como que no dan. Se desprograma. Se, uno se desprograma por completo. La bienvenida a mi amiga y hermana Abril Peña que está por aquí hoy, muy linda como siempre. Hola Abril, ¿cómo estás? Hola Norisbel, hola a todo el público de Cachicha, a los cachividentes, también a los radioescuchas de Neón 89.3, aquellos que quieran Vernos en vivo, pueden hacerlo a través de cachicha.com por Facebook y YouTube, o pueden hacerlo a través de tuning en Cachica, Cachicha Radio. También pueden comunicarse con nosotros a través del 809-508-6115. Y si es, son tímidos y no quieren que se escuche su voz, pueden dejarnos sus comentarios en las cajas de comentarios, tanto de Facebook sí, sí, como de YouTube. Y nosotros, con mucho gusto, estaremos leyendo y compartiendo con ustedes y en algunas ocasiones incluso contestamos por escrito allí mismo. Antes de iniciar, yo quería felicitar al Grupo Gala, que hoy ha puesto en circulación su revista del mes de agosto con un panel muy interesante, donde estuvo participando Manuel Grullón Hernández hablando de tecnología y economía, estuvo el diputado... Omar Fernández hablando de, de, de cómo ha cambiado el rol del de legislador y qué tanto ha cambiado el, el crear una ley o una legislatura en los últimos 10 o 15 años. También estuvo Viviana Ribeiro de Pro Dominicana hablando de todo lo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader con relación a la promoción de la exportación de República Dominicana y, y de cómo ha crecido el mercado de exportación de República Dominicana, pero también el mercado de la recepción de inversión extranjera. Nosotros, según lo que ella nos comentaba allí, hemos, estamos encabezando la recepción de inversión extranjera de Latinoam de, de, del Caribe y de Centroamérica. También estuvo el, el presidente de Ángel, estuvo también el senador del Partido de la Liberación Dominicana, Apellido Sabiñón, si mal lo recuerdo en el resumen. Exacto. Ah, estuvo Simón Freud, de Alianza Público-Privada, explicándole... A, a, la, a, a los que estamos presentes, ¿Qué se, ¿qué se espera lograr con esto? Él nos explicaba que esto no es un proceso de privatización, que lo que se hace en este tipo de alianzas es precisamente invertir en la gente, que son alianzas que se hacen. Para crear infraestructuras, infraestructuras de carácter social, como hospitales, escuelas, carreteras, ese tipo de cosas. Fue un evento muy interesante y no quería dejar pasar el programa sin felicitar al Grupo Gala por juntar tanta gente preparada, tanta gente joven, hablando de políticas públicas. Y hablando de la ponencia de, de Manuel Grullón. También. Sí, la de Manuel Grullón sí, fue de tecnología. La resaltan, la de, en principio. La de tecnología versus eh, economía. Y de hecho, él hizo el anuncio allí y, y se, se puso a la orden de las instituciones que estaban trabajando, porque él decía que, no hay, que los escenarios no se desperdician. Eso Entonces, él decía que ya que estaban todos ahí, él proponía que se unificaran para trabajar en conjunto para traer más inversión extranjera pero también más inversión en materia tecnológica porque no es un secreto para nadie que el uso de las tecnologías y de las TIC son no solamente el son el futuro pero también son el presente y que República Dominicana con la brecha digital tan importante que tenemos eh, hace necesario el que se haga más inversión en estas áreas y él decía que ponía a su disposición todos sus recursos para lograr eh, un trabajo mancomunado, sector público y sector privado. No, eh, unirme, unirme a la felicitación de la revista Business, o sea, una revista muy completa y que de verdad espero que abril me la preste para yo poder leerla. Okay. ¿Quiénes eh, son los 50 más influyentes entre 25 y 45 años? ¡Ay, qué interesante está eso! Eso está muy interesante, señores. Así que, eh, definitivamente, felicitar todas, yo creo que todas nos unimos a esas felicitaciones de la revista Business. Eh, señores, vamos a iniciar de una vez y resulta, miren, me parece un poquito... Eh, Chulo, porque automáticamente estaba leyendo el chat eh, cuando desde que Abril inició a hablar, y resulta que Juan José de la Rosa Maldonado dice que Margarita no tiene moral para criticar ni hablar de nadie absolutamente. Debería de estar presa <laughs> a 40 años en la cárcel del 15 de AUSA, señores, por favor, bájenle, bájenle tres. Y es precisamente mi primera noticia del día de hoy: hace referencia a Margarita Cedeño que dice que tiene techo de cristal señores la ex vicepresidenta de la república margarita cedeño reaccionó al discurso que ofreciera eh, la noche de ayer el presidente luis abinader en ocasión de su primer año de gestión del que dijo estuvo concentrado muchas promesas y pocos hechos aunque no mostró aunque se mostró consciente de que en un año es muy poco tiempo para cumplir con los objetivos que plantea un gobierno entiende que ha sido suficiente para que ya se vean reflejos del cambio entonces, señores, usted va a ser así. Va a entrar ahora mismo a Twitter, arroba cachicha, y va a buscar nuestra encuesta. Nuestra encuesta dice, ¿cree usted que Margarita Cedeño es la persona ideal para hablar del gobierno? Ahí puede expresarse, ponga sí o no, vota en nuestra encuesta, y puede escribir lo que usted entienda al respecto. Miren, con respecto a eso, yo quiero hacer una acotación. Independientemente de, eh, es algo que veo mal, mi percepción particular, nosotros entendemos que las demás personas, porque hayan tenido un cargo eh, H o X, no tienen derecho a hablar. Y es algo que entiendo no es correcto. O sea, se supone que un Estado de derecho, como el que se supone que tenemos en República Dominicana, pues yo tengo el mismo derecho que usted, aún yo haya estado en una institución, en un cargo, a decir o a expresar lo que yo creo. O yo dejo de ser dominicana cuando estoy en un cargo o no. O sea, yo entiendo que hay como una contradicción. Eso es igual que yo critico bastante el hecho de que constantemente estemos diciendo, eh, no, lo que hizo aquel, lo que hizo aquel está tan mal. Como lo que está haciendo este. O sea, el hecho de que aquel lo haya hecho hace dos años, tres años, cuatro años, no justifica lo que se está haciendo mal ahora. Entonces, tenemos como que empezar a utilizar el raciocinio que tampoco utilizamos y tenemos que ser como un poquito más prudentes. Porque así mismo como usted tiene el derecho a emitir cualquier juicio, así mismo lo tienen los demás. Yo vengo diciendo y no me voy a cansar de decir. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es cuanto. Mira, yo diría que la gente no tiene una idea de lo necesaria que es una oposición. Eso es como en el sector privado, lo necesario que es tener competencia. Porque cuando usted no tiene competencia, eso permite que si fuera una empresa privada... Esa empresa haga y deshaga porque al final de la jornada tú tienes que quedar con ella porque es la única persona que da ese servicio, la única institución que da ese servicio es esa empresa. Entonces, con la política y con el manejo de la cosa pública es exactamente igual. Un gobierno que no tiene oposición termina volviéndose dictadura. Ni siquiera porque tengan el deseo de, sino señores, que el poder en Dios cuando tú tienes todo el poder y nadie sirve de contrapeso, de balance, tú terminas creyéndote un Dios. Entonces, independientemente... De que nos gusten o no nos gusten, de que usted crea que son serios o no sean serios, la oposición de República Dominicana, por lo menos los tres partidos mayoritarios son PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Usted puede opinar lo que usted desee de ellos, pero ellos son la oposición y son los que tienen... Eh, Legisladores en el Congreso que tienen la capacidad en un momento dado de ponerle un stop o de hacer las mejoras que nosotros entendemos, y de hecho, recordando que el Congreso es el que supervisa al poder ejecutivo, es el que tiene el poder de pedirle cuentas al poder ejecutivo. Entonces, se si le guste a usted, Margarita, o no, ella tiene derecho a opinar lo que ella entienda, a opinar dentro claro está, dentro de un marco de respeto, de porque vivimos en una democracia. Y como bien tú dices es lo mismo cuando queremos justificar el comportamiento actual con el com comportamientos anteriores. Yo a mi hija que tiene ocho años no le digo que ella se puede portar mal porque un compañerito se porta mal. ¿Tú le enseñarías a tu hijo? No, o sea, nosotros le, va, le, 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 le enseñaríamos a nuestros hijos que como los demás compañeros de ellos se portan mal ella se puede portar mal. Que si ella tiene un compañero cuando sea adolescente que usa droga ella lo puede hacer porque los demás lo hicieron y no le pasó nada. Entonces nosotros no podemos justificar cualquier cosa que sucede en este gobierno, bueno o mala, con que el PLD lo hizo, o lo hizo Joaquín Balaguer, o lo hizo Trujillo, lo hizo quién, Santana en la fundación. Es que se supone que cuando la gente vota vota porque quiere cambiar las cosas. Y usted no puede justificar que usted está haciendo eso porque antes se hacía, porque si no entonces ¿para qué votamos por usted? Entonces, en resumen, Margarita. Eh, el que viera ministro de Hacienda, que no tiene casi cola que le pisan, ese yo no he visto que lo ataca mucho. Donald Guerrero. Eh, Donald Guerrero, en no. Un eh, luego... El hijo de, de Felucho. Ah, bueno, de economía. De economía, Plan de economía y, de ese muchacho yo he visto como que no lo ataca y de mucho. Juan Ariel. Juan Ariel, por ejemplo. Yo no he visto que lo que... ataquen tanto, los haters. Entonces, el PLD, el PRD, el PRM, todos los partidos, señores, tienen gente buena y mala. Porque los partidos, la policía, las iglesias, cualquier organización no es más que el reflejo de la sociedad misma. O Entonces, sea, cuando a usted le encanta hacer así, fíjese que este dedito y todo lo demás, usted sabe a quién está señalando, es a usted mismo. Y yo también agrego sobre Margarita, Abril Norisbel y nuestros amigos, que dentro de la van, bueno, dentro de esa militancia política, qué bueno que tú mencionabas a Juan Ariel Jiménez. No. Ella, justamente, es una de las voces y de, los, de las personalidades más limpias de ese partido. Y tiene mayor facultad y debería hablar más. Margarita, la doctora, debería hablar más en función de ser militante y de haber sido vicepresidenta de la República también. Pero, le corresponde hablar más. Aparente, y además, no tiene cola todavía que le hayan pisado. Igual que Juan Ariel y que otros, como Domínguez Brito, que también ha dado declaraciones, deberían ser los poseros del PLD. No Charly Mariotti, que de hecho la gente cuando ya emite opinión Pero déjame decirte que él no tiene con la que no lo le dicen porque él validez. fue senador y él tiene una buena gestión en la senaduría. Y además, él ha, mientras solamente fue senador, él propugnó mucho por todo lo que tenía que ver con su provincia, por la provincia Esmeralda. Sí, así es. Así o sea, es. él Monte como su trabajo otro... político es digno de admirar. Sin embargo, mira cómo la gente lo estigmatiza porque es no pueden decir que se robó dos pesos, porque él no manejaba presupuesto. No sé qué pasa con la imagen. Yo estoy, de mira, yo estoy cansada oh, de O porque decir. él sale a defender a su partido y tú Mira, yo estoy los... de decir. Aquí, aquí somos muy ligeros, muy ligeros a la hora de hablar. Y yo sé que me van a crucificar. No, y a mí también. Conste que yo no soy del PLD ni eh, me interesa. Yo no soy del PLD y nunca lo he sido. Gracias. Siempre lo he dicho. Yo tampoco, ya que ustedes Entonces, dicen. Pero, pero lo van a hacer. Aquí somos muy prestos. Todos, o sea, el, 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 yo creo que eso tiene que ver con la idiosincrasia del ser humano, no del dominicano, no del ser humano. Somos muy prestos a juzgar, a decir, a hablar. Señor, si usted tiene pruebas de que abril se robó 10 eh, vacas, usted no tiene que decírmelo a mí. Usted no tiene que decir, ¡ay, Abril una ladronaza! Va usted coge y hace una denuncia formal. Abril se robó, porque ese es un derecho que usted tiene. Usted coge como una persona responsable y va, busca toda la documentación y va y dice, Abril se robó 10 vacas ay no linda, porque es ese no es el fácil, trabajo pero es más fácil es más claro. fácil, por eso es que yo digo eh, eh, yo hablo mucho de los justicieros de las redes sociales, es más fácil yo empezar a través de la red social a escribir y a decir, Abril se robó 10 vacas entonces, claro que es más fácil obvio que es más fácil, porque yo no, no estoy tiene teniendo una responsabilidad no tiene no consecuencias, yo no, estoy, yo no estoy siendo responsable así es entonces es muy fácil, es muy fácil nosotros coger y decir fulanito se robó, fulanito hizo eso, fulanito hizo lo otro. Pero así mismo como nosotros lo decimos, nosotros deberíamos de empantalonarnos y empezar a someter a la justicia y que sea la justicia, la justicia que determine si una persona es culpable o no. Porque yo lo he dicho constantemente y lo voy a decir eternamente. Lamentablemente existe lo que es la presunción de inocencia. Pero aquí, desde que usted está en un proceso judicial, usted es culpable. Y usted sale de ese proceso judicial siendo inocente y usted sigue siendo culpable ante la opinión pública. Y usted sigue siendo culpable ante la gente. Y pasa como, como lo que pasa eh, eh, con el telefonito aquel, el telefonito de, de, que, que jugábamos cuando niño, ¿ustedes se recuerdan? Que yo le digo una cosa, abril. El teléfono, el vaso. Eh, el vaso, exacto. Yo le digo una cosa, abril, abril, eh, te la dice a ti. Cuando llega donde Daniel, Ah, bueno, ya, sí, claro. ya, ya, ya la cosa eh, se eh, distorsionó el de, a un grado. El de mensaje en mensaje. A, a nivel no, dios. No, claro. Entonces, yo no digo, yo no digo que no se debe de hacer, eh, eh, que no se deben de decir las cosas. Claro que sí. Dígalo, pero dígalo en el marco del respeto y dígalo en el marco de donde usted sepa que lo que usted está diciendo, usted puede justificarlo en su justa dimensión. Pero tú sabes, si qué? yo voy a decir que tú eres una ladrona, yo tengo que tener por lo menos las pruebas, no porque alguien me dijo que tú eras una ladrona, yo tengo que tener la prueba de que tú eras una ladrona, porque si en el día de mañana tú decides someterme a mí por lo que yo estoy diciendo, entonces yo, derecho? yo puedo decir, ah, no, mira, yo tengo la prueba, pero es muy fácil cuando usted no tiene prueba de nada, usted coge y empieza a acabar con la moral de todo el mundazo. Entonces nosotros pero, de verdad tenemos que revisar. Pero también los, los que hemos sido víctimas de difamación tenemos la culpa. Porque la ley establece, sobre todo aquellos que tienen el poder económico, porque no pasa nada de nosotros y posiblemente tengamos que darnos callar porque ¿quién tiene dinero para estar pagando abogados para, para, para no dar una lección? Si tú no tienes cola o que, que te pisen o no tiene o, o sabes que lo que se te acusa no es tú sí puedes pero dice, aquí juicio. la gente está diciendo ladrona está por deporte ya yo no lo yo no lo digo no lo veo cada esa, vez que de esa una de manera. nosotras hace un comentario que puede afectar al partido de gobierno o que pareciera una defensa del PLD o fuerza del pueblo, chequea lo que dice en la caja de comentarios. Que somos de la Alianza País, que somos reformistas, que somos del PLD. No, no lo dice. Si fuera eso, no es nada. Porque yo soy y del si PLD, no, yo no que lo puse. Esas cobrache, son que, dos botellas que tienen, que, una mantenida, una es. ladrona, etcétera, etcétera. Y la gente lo dice con una facilidad pasmosa, sin conocer la historia de nadie. Entonces, es culpa de uno, porque uno teniendo las herramientas para demandar y callar a la boca. De hecho, Margarita lo hizo y ganó a Margarita la quisieron acusar de que de unos cuarto que estaba en un banco el banco dice que prim primero que ella no estaba autorizada yo no estaba autorizado a dar informaciones pero cuando el, el, con una orden de un juez se solicitó el banco dijo no ella eso nunca ha tenido un ejemplo, dinero aquí un ejemplo. no tiene dinero aquí pero nunca lo ha tenido y que resultó que la carta era falsa eso fue un gran y qué tuvo que decir el periodista sí a mí me mandaron la carta pero yo no, yo no sabía yo no que, investigué más a fondo exactamente pero eso le costó cuánto un año yo voy ya vengo en un tribunal y no pasó a mayores porque hay que valorar el sentido democrático de Margarita, de la doctora Cedeño, porque quizás otra personalidad hubiese. Eh, lo hubiese llevado hasta la de última consecuencia. De, de otra manera con ese caso. Hipólito Mejía demandó al senador claro de. A Guerrero. Wilson claro, el de Baní. ¿Cuál final, es el tema final, de eso? No que recuerdo. dura mucho. La justicia es muy. No, sí. el, el Hipólito la ganó. Hipólito ganó. Pero el, siete no años recuerdo. después. También la justicia también tiene que revisar. O sea, usted lo difama y, y tiene que parar siete años, porque usted ganó caso. 7 okay. ¿Y, y, cómo, y, cómo, ¿Y cómo fue...? En no, en ese caso igual fue una disculpa pública. Okay. Pero tú no puedes garantizar que todo el que escuchó cuando tú dijiste que esa persona era un ladrón o un narco va a escuchar cuando tú dices, no, que yo no, me equivoqué, no yo no así. tenía las pruebas, yo me lo inventé. No hay forma, mira, la difamación es tan dañina que eso es como un vaso de agua. Tú tiras un vaso de agua y después tú lo recoges y... Tú puedes recoger toda esa humedad. Ahora te voy a decir algo y lo voy a decir bajito para que nadie se entere. <laughs> esa difamación de la que tú hablas, de la que habla Noris y de la que nosotros hablamos, parece que tiene mucho fundamento que aquí la gente no contrademanda cuando lo difaman. No. Bueno, eso, 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 eso tiene un punto. Tú tienes un punto ahí. O sea, realmente, Pero es si a mí me están difamando, lo más lógico es que yo coja ahí. O sea, ahí sí te doy, ahí sí te doy la razón. O sea, se supone que lo más lógico es que si tú me estás difamando, yo cojo y te someta. Cuando tú no sometes, cuando tú dejas que la bola corra, entonces... Como pasa siempre. Es un problema. Tranquilo. Lo que pasa es que también muchos abogados lo que dicen es que cuando tú te pones ese, tú me dices, yo te digo uh. en un tribunal, tú estás sazonando demasiado el tema y al final el que no sabía que habían dicho eso termina enterándose que se dijo eso. Entonces, al final de la jornada, lo que tú quieres lograr, tú no lo logras porque luego de que tú tienes la sentencia favorecedora, lo que, porque el dominicano Morar es lo eso. más conspir conspiranoico de la bolita del mundo. ¿Tú sabes lo que empiezan a decir? Que fue que compraron al juez. Mira. Tú, tú sabes que voy a aprovechar para leer estos comentarios para que ustedes vean que a, a lo que me referí ahorita precisamente. Aquí está diciendo nuestro amigo Rubén Darío. Rubén saludos, Darío, saludo, saludos. Que tú siempre está ahí que con, nos con nosotros. Nos envió un gran aporte para. Bueno, no sabemos Dice la cantidad. Dice que la opinión para, y el derecho a expresarse es libre. Ahora bien, de nosotros depende darle la importancia y valor de acuerdo a la percepción de cada uno tiene respecto a quien se expresa. Eh, dice, eh, se dice de Margarita, eh, yo soy todólogo, dice, se dice de Margarita, no tiene derecho ni hablar. Por lo uh -huh. que se dice de ella, no tiene ni derecho a hablar. Félix, eh, Félix Vargas dice, no sean tan ingenuas, niñas. Mejor no emitan opinión si no quieren que la cuestionen. Uh -huh. eh, Marlon López. Dice, ahí. Una cosa es cuestionar y otra cosa es insultar. Exacto. Y esa es la diferencia. Una cosa es usted no estar de acuerdo conmigo, cosa la que tiene derecho, y otra cosa es. Uno tener que leer todos los días, ladrona, vendía, botella, amante de Sabradio quién porque hasta eso se inventan. Bueno, sí, pero es, tú sabes que eso Marlo, no es cuestionable. No, no Marlon López dice, eh, Félix Vargas, tú no tienes idea de lo que es la democracia. Eh, Olivero Gallego dice, si ustedes defienden a Margarita, son no igual, igual a ella. A ¿qué es lo que tiene la, eh, la doctora Cedeño? ¿Cuáles son sus acusaciones? ¿Cuáles son sus traspiés, sus fracasos Alberto políticos? Alberto Escaño, un saludo gigante desde sus, New York. Sus fracasos como funcionario. Antes de pasar a otro tema, te voy a decir una cosa, Abril. La gente tiene esa percepción porque nosotros lo hemos acostumbrado. Y es mentira que aquí se usa ser amante para tener privilegio. Y es mentira que en este país la gente tiene, es pagada para hablar o pagada para callar. Y es mentira que porque cobramos un cheque tenemos que hablar en bien del gobierno. Y es mentira. Bueno, bueno pasa, pero yo no lo he hecho. Entonces, pero si yo no lo, lo he hecho, si usted me lo va a decir, me lo va a tener que probar. Exactamente, ah, pues, va vamos, vamos a demandar medios Porque bueno, yo, a medio fui empleada eh, pública 20 bueno, años, yo amor. tengo medios personales y en todo cuando le he tenido que dar al gobierno le doy. Y al que no le guste, bueno, pues ni modo que me cancele, como pasó. De bueno, hecho. mi amor, pues te cuento y te comento que yo estuve, esta jovencita que está aquí, estuve en los dos primeros años de Danilo Medina trabajando en el okay. gobierno. Y yo fui, bueno, no, no, no fui cancelada. Me la pusieron en China para que yo tuviera que renunciar precisamente porque tú eras una bueno, amiga, era diferente a, mí, yo no, diferente yo a, la, a las amiga, una de y déjenme decirle que después de ello nunca más he trabajado en el gobierno ni me interesa trabajar en el gobierno y una es vez un en una ser servidora del Estado en una entrevista, o servidor es un orgullo del estado. ser servidor del Estado pero Aquí ah, no lo valoran cosas, y entienden que todos los servidores que son botellas. No te así interesan es, así y aparte es, es de cierto. particularmente para que a mí me tachen como una botella y que es yo cierto. tenga que callarme mi boquita y no decir lo que yo pienso. Yo prefiero seguir trabajando en el en el sector oh, privado, así es. que es lo que hago, de lo que vivo, gracias a Dios. Así que es más, si usted va a señalarme tiene que tiene que ubicarse más. Primero, mira, antes de no señalar Israel, cualquier cosa de mí. Aquí hay personas con muy buen perfil político. Dispuestos eh, de verdad con defensa muy senti eh, con un sentimiento de defensa muy importante para aquí ser funcionarios. Tenemos, que quieren meterse a la política. Tenemos una llamadita. Bueno. Sexto sentido, buenas. Sí, buenas tardes, Alberto, de Nueva York. Hola, Hola Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en Sintonía de nuevo, por motivo de trabajo un poco alejado, pero siempre lo veo diferido por el YouTube y las plataformas. Ay, qué bueno, Alberto, yo sé que es así. Desde el primer día estás ahí con nosotras. Claro, que sí, fíjense algo. Eh, a la joven que decía con respeto cuáles son sido los aportes de Margarita y eso. Margarita yo la respeto por ser un ser humano y por ser mujer. Ahora bien, en materia de política yo la veo como una oportunista ella. Que nota está mal, ¿eh? Porque la política es coyuntura. Ahora, a mí lo que me duele de Margarita, que como una mujer pensante, como una mujer preparada, como la representación de una mujer empoderada, de una mujer de Estado. Margarita nunca me ha fijado una posición de un tema radical de los problemas de la República Dominicana. Mira, busca un reporte del periódico con que Margarita diga de, de, del aborto. Dime un recorte del periódico que diga escribe Margarita, en listín con el tema diario todos ¿eh? los martes, escribe para listín diario Margarita, tiene como 10 años escribiendo todos los martes oh, mira, y cambian posiciones sobre la niñez, sobre la desnutrición infantil y por sobre okay, el derecho la de la mujer, en el listín diario, pero entonces lamentablemente la, la, de, la demás y no, de la cuestión, señores, ¿eh? no la conozco a Margarita, eh, no la conozco ni yo tampoco, oh, okay, perdón perfecto. Alberto cuento, no no gracias por decirme en el listín lo no pude encontrar porque a partir de que cierre esta llamada voy a comenzar a buscar la información de margarita para eso porque por ningún otro lado yo no he encontrado ninguna otra posición de ella no, mira, yo yo que hago política de Muchas mundo, gracias, eh, gracias, gracias a, a ti por esa llamada. Mira, yo que hago política de derechos de la mujer en mi partido, eh, tengo que para decirte que muchos foros que yo he participado como representante del PRD con, con el Parlacen también. Margarita ella ha, ha, sido ido, a, ha sido ponente. Ha sido claro. ponente a tratar temas. Mira, ella trabajó mucho el tema de los valores. Cuando aquí se puso de moda la educación en valores fue una campaña que ella hizo a través de gabinete. Y ni tan mal lo hizo que casi todos los programas de gabinete, que era ella que lo dirigía. Solidaridad. Se han mantenido todos Claro, claro. claro no, que sí. Pero la siguiente no, noticia, ya, ya, La siguiente noticia. Ah, ah, antes de. Déjame leer este comentario que te este sí me gusto. <laughs> Yo los Rodolfo Severino dice defienden al jodío también. Rodolfo, ¿Y pero Todos los días oh, oh, defiende para los judíos. Judío. Yo entiendo que es al jodío, o sea, aclárame si ¿sí es al jodío o al judío. Y tenemos que hablar del de discurso. Dice ¿eh? que Margarita lo que es una cínica Ay. aprovechadora de la política dominicana. Pero, la, ¿pero dónde está el mensaje que a mí me gustó que tú pusiste? Ah, dice aquí, Margarita sin Leonel, un 2%, Lionel el próximo presidente de la República. Sabía Dominicana. yo que te iba a gustar. Abinader se lanzará una reforma constitucional. El presidente Luis Abinader informó anoche que este mismo año propondrá una reforma constitucional para consolidar la independencia del Ministerio wow. Público y blindar los avances democráticos que hemos conseguido, para lo que pedirá desde mañana el apoyo del liderazgo político y empresarial del país. Durante un discurso, la Nación desde el Palacio Nacional, al conmemorar el primer año de su gobierno, bueno, Abinader afirmó que está decidido a modernizar a fondo nuestro país y por eso hemos definido 12 reformas que producirán una segunda restauración institucional y material para la República Dominicana. Bueno, ¿qué te digo? Mira, esto de las reformas. Él ¿Eh, no tiene los votos, por empezar. Esto de las reformas es. ¿Cómo que no lo tiene? Son no, las no tres cuartas partes del Congreso. No lo tiene. Y entre cuartos. el PLD y, y la los aliados. Sí, pero la Fuerza del Pueblo no tiene eso. Es el bebé de Leonel Fernández, la linda. del Pueblo. Leonel dice que él hay que matarlo para modificar esa constitución. La Fuerza del Pueblo no está de acuerdo con, con, con esa modificación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aparte de... Nueve senadores tiene Lionel. Más, ah, lo, yo no sé, cuatro o cinco, que tiene el PLD? El PLD tiene cuatro, cuatro. Más nueve de Lionel, ¿cuántos son? Ahí está la mitad. Pero solamente no tenemos... en el Congreso, solamente en el Senado. De los 32, sí, más, más, más. Ah, pero son las tres cuartas partes que necesita. Y las tres cuartas partes de los diputados para hacer esa modificación... Es la tres cuartas parte. No es, no es, y él no, no puede contar con los aliados primero porque a lo, con excepción tal vez de Dominicano por el Cambio o de País Posible de País que no Posible, tiene diputado, eh. al resto le ha ido pésimo. Entonces, esos diputados de la fuerza del pueblo no lo van a hacer. Hay también el temor que tiene mucha gente, aunque Luis Abinader no, no mencionó Entonces eso, nosotros, de la modificación de la, de, del artículo del tema de la vida. Y el PLD lo condiciona a que permitan que Danilo vuelva a ser presidente. Es presente. que nosotros no podemos anticiparnos Entonces, a, una reforma, a una reforma que es necesaria, que es válida sin nosotros ni siquiera saber eh, el expediente de esa reforma sí, y la documentación. Sí, Entonces sí, es un tema sí. no social, no un yo tema no político, visto, señores. Yo no he visto ¿Le la van primera reforma, no he visto la primera reforma y, y sí, la, sí, la, sí, la penúltima, eh, eh. la que hizo Leonel, por eso que no quiere que la toquen, no, que fue integral. Es que entonces está le van bien, a, a trancar el bien. juego sin. Entonces es, es un asunto. Nosotros estamos pero, gobernando de forma política, no de forma consensual. No, espérate, entonces estamos mal. La decisión del Código Penal no se anhelo, tomó en base bebé. a ciencia, se tomó en base a religión. Entonces estamos mal. Ay, ¿cómo que estamos mal? No, no necesariamente se tomó en base a religión. Claro que sí, porque es ciencia. Eso es ciencia. Ciencia. Usted tiene un embarazo eh, que pone en riesgo se su vida. en creencias. En su vida. Esa es la realidad. Y van a esperar al último momento que cuando viene a ver ya no, no, hay, no hay vuelta atrás para tomar una decisión de ese tipo. ¿Qué ha pasado. Porque si no hubiese no, pasado ha ya. Pasado. Ha pasado. Ha pasado. Entonces ha ya pasado. ha pasado y el muerto para mi casa y nadie es responsable. Entonces no se tomó en base a Mira, ciencia. La última reforma. ¿Qué? Antes de hizo? que tú sigas, tú te acuerdas del matrimonio infantil. ¿Cuánto tiempo se duró? Eh, debatiendo debatiendo un tema que, que se cae de la mata pero no había la voluntad política. Ah, porque volvemos a lo mismo, ah. ahí no se toman decisiones en base ni a no ciencia de investigaciones, sino no. que le interesaba en ese momento al Congreso. Porque no pero, voto ¿Había Pero ahora políticas? no le va a interesar ni a la fuerza del pueblo ah, ni al PRD. Entonces estamos jodidos como país. Estamos jodidos como país entonces si estamos pensando así. Ay, sí, claro pero que lo que pero lo que tú tienes democracia. que ver, lo que tú tienes que ver, lo que tienes que ver eh, sí, ya no vamos a la pausa. Lo que tienes que ver es que a pesar de que la reforma que se hizo Sí. Eh, la última, era una reforma integral. La penúltima, la última. 2012, fue para 2012. modificar ah, la sí, elecciones. Sí, sí. la, 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 la penúltima. La, la penúltima. Fue una reforma integral. La realidad es que la mayoría de las reformas que se hacen no es precisamente para beneficiar al pueblo. Relección, no reelección, no es eso fue lo que dijo Abinader ayer. Pueblo, no, pero eso no fue lo que dijo Pero, pero que yo Dios, dije para pues no no, no. Para Eso no quién fue lo fue que, que es dijo Abinader. Pero nadie ha dicho que el discurso que de Abinader eso. ayer en el que se pagaron 17 millones de pesos, no fue en el de ayer, fue, fue en el de obra pública. En, en, en el de obra pública eh, fue, fue ese, pero en el discurso de ayer fue un discurso totalmente reeleccionista. o sea fue, fue un discurso que no tenía que ver eh, eh, nada con un problema de no de, de una con intención reeleccionista. vamos la a una pausa correr no y enseguida se regresamos Que esto se difunda. Si fuiste testigo de un hecho noticioso o conoces alguna situación que necesita ser investigada o dada a conocer por nuestros medios digitales, cuéntanos. En Cachicha queremos ser tu voz. Pero ya no me puedo quedar callada. Esta plataforma se hizo. Para alzar la voz. Haz tu denuncia con nosotros de forma sencilla. Escríbenos al WhatsApp o déjanos un mensaje directo por Instagram en arroba cachicha o arroba cachicha oficial y nuestros representantes estarán a la espera de tu denuncia. Cachicha, la residencia virtual de todos los dominicanos. Hoy en día, algunos llevan la mentira como escudo frente a sus actos, manteniendo la conciencia del pueblo dormida. Han jugado con nuestros cinco sentidos. La revolución de las redes sociales ya está cerca. El sexto sentido cachicha el nuevo sentido de las redes sociales con la única responsabilidad de informar y comunicar sin rollo ni tapujos lo que Si fuiste testigo de un hecho noticioso o conoces alguna situación que necesita ser investigada o dada a conocer por nuestros medios digitales, cuéntanos. En Cachicha queremos ser tu voz. Pero ya no me puedo quedar callada. Esta plataforma se hizo para alzar la voz. Haz tu denuncia con nosotros de forma sencilla. Escríbenos al WhatsApp o déjanos un mensaje directo por Instagram en arroba cachicha o arroba cachicha oficial y nuestros representantes estarán a la espera de tu denuncia. Cachicha, la residencia virtual de todos los dominicanos. sentido. Recuerden que si se quieren, sentido. <laughs> no, no, señores, no, no hagan eso. No, 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 no. Recuerden que si se quieren comunicar con ya estoy en paz y tranquilidad. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del 809-508-615, que si quieren comunicarse a través de WhatsApp, lo pueden hacer a través del 809-467-8597. Eh, señores, entren a Twitter, arroba cachicha, y voten en nuestra encuesta. ¿Cree usted que Margarita Fernández, ay, perdón, Margarita Cedeño, me confundí? ¿Es la persona ideal para hablar del gobierno? Sí o no, voten. ¿Y cómo ah. valora el, 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 como valoró el discurso del presidente? También lo pueden comentar en YouTube. Pero mira, antes de seguir con la siguiente sección, yo quisiera que José nos acompañara con unas imágenes, sobre todo para los cachividentes que residen en el exterior. En estos momentos, la policía está enviando negociadores para hablar con un hombre quien a bordo de un camión amenaza con un presunto dispositivo explosivo. Dijeron fuentes policiales. La policía del Capitolio de los Estados Unidos dijo a través de un tuit que advirtió que están respondiendo al incidente de un vehículo sospechoso cerca. Se ha alertado a los empleados del Congreso para que se refugien en sus oficinas. Eso lo mandó Trump. Los edificios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están siendo evacuados luego de que la policía respondiera a un posible artefacto explosivo en una camioneta cerca de la Biblioteca del Congreso. La policía ha enviado a un negociador para que hable con un hombre que se encuentra en el interior de la camioneta. Dos edificios de la Cámara de Representantes están siendo evacuados por la presencia de este vehículo según las alertas enviadas al personal. Si entran, bueno, el jefe de la policía del Capitolio... Tom Magner dijo en una conferencia de prensa acerca del mismo que los negociadores continúan tratando de llegar a una resolución con un hombre que dice que tiene una bomba en una camioneta. Dijo que el sospechoso había estado transmitiendo en vivo y que los funcionarios tienen un posible nombre, pero agregó que no tenemos mucha información sobre él en estos momentos. El, so el sospechoso publicó un video en Facebook, dijo un policía. Aunque la, las cadenas que están hablando del tema no nombran al sospechoso. Este video dura aproximadamente media hora y muestra un individuo desde el interior de un camión sosteniendo un recipiente que dice que es una bomba y hablando de una revolu revolución. Después de una breve conferencia de prensa, Manger prometió dar actualizaciones periódicas. El FBI también se encuentra en el lugar, que es el con su escuadrón de respuesta rápida. Y según cuenta en la cuenta de Twitter de la oficina del, de campo del FBI en Washington, el escuadrón está trabajando junto con la policía del Capitolio de los Estados Unidos y otras fuerzas sobre reportes sobre este vehículo sospechosos. Entonces, wow. de verdad eh, que nos mantenemos los ojos, to, todos los ojos puestos. Sí, porque Estados Unidos eh, tiene una tasa de violencia alta de este tipo no, no necesariamente de bombas pero citas por ejemplo de tiradores masivos vi otra publicación de uno que mató cinco entonces se mató él sí. eh, antes son violentos patológicos hace y... hace un tiempo so, tú lo veías cada que sé yo cuántos años pero ya se ha vuelto casi como un deporte o sea no pasa una semana que uno ve un caso así un mes son que violentos no... en series son no, es, es el acceso patología. a armas que tiene es muy también. fácil y no necesitan, hay estado que trata con, con un carnet de, 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 de. Bueno, hubo un, una cadena televisiva que hizo un reportaje que da risa, pero que es preocupante. Ellos mandaron un menor de edad. Lo mandaron a una tienda de pornografía, no, se lo, no le permitieron comprar pornografía. Lo mandaron a una tienda de eh, cosas de alcohol, no le permitieron comprar alcohol. Pero él fue a comprar un arma y se la vendieron. Sí, yo. yo Entonces, no fíjense la facilidad. Entonces, cuando tú entregas armas a personas que tú no sabes su estado mental. Señores, no, no, volvemos y decimos, la, lo, las potencias no son la panacea que uno se piensa. Tiene sus debilidades. Tiene sus por debilidades, supuesto, la gente tiene problemas, supuesto, tiene acceso justamente. a armas de una manera tan, tan fácil. Y exportadores e importadores. Es una armas, economía entonces, armamentista. Entonces, el resultado es esto. Bueno. A, Qué pena. Rogar de verdad que, no pase que esto no pase a mayores, definitivamente. Antes de presentarles a nuestra invitada, nuestra especial invitada que tenemos a continuación, eh, quiero decir que Félix Vargas nos dice: Niñas. Muchas gracias, pues ustedes son muy profesionales y me llena de orgullo. Gracias desde Indianápolis. Podemos estar de acuerdo o no. Un beso para ti, gigante. Copien de Félix, por favor. De Félix, de verdad, siempre tan decente y tan atinado. Señora, y miren, yo lo voy a, voy a, voy a aclarar esa parte. No es que usted no puede emitir su comentario, claro, claro que, que sí. sí. O sea, nosotros estamos precisamente para retroalimentarnos constantemente. Lo que nosotros a veces decimos es que si van a hacer comentarios, o sea, no hay que ofender usted puede hacer su comentario de una manera chévere Félix sin tener que ofender. fue bien criado porque eso influye mucho en la crianza la y en la formación claro que se debe eh, eso es lo que muestra al exterior lo que nosotros estamos viendo esa sociedad de degradada la vemos en la, en la personalidad de las personas que somos intolerantes y respetuosas, sin respeto al prójimo. Pero eso se ha medido en redes sociales, la cantidad de intolerancia que hay. Sí, es, Esas encuestas dan miedo. Ahora sí, señoras y señores. Tan, Deberían de ponerme como una musiquita, así como. No, no hay. No aparece. Bueno. Estamos nada más y nada menos que con nuestra coach. Esa no. ¿Qué? ¿Esa no qué? Esa no, qué. Esa no la que ellos tiraron. ¿No la escucharon? No, yo no, no escuché, la música. No, no, no no, eso, eso fue la, esa fue la, la, la puerta de llamada. La voz de tu conciencia. No, no, no. La voz de o tu, la voz de tu O la voz de tu conciencia diciéndote. Para que sepan cuál dici fue. Diciéndote que tienes que controlarte. Te iba, te iba a no, contar. te iba a comentar, comentar. comentar. Dejen de perder el tiempo. tiempo. Te iba a comentar. Aquí. Te iba a Coméntalo Coméntalo no. aquí. Tú sabes lo que tú dijiste ahí. Que eso lo mandó Trump. Eso mismo tú dijiste. Es eso una lo mandó Trump. Es una irresponsabilidad. No, y después tú te molestas cuando yo te digo. Donald Trump mandó eso que está ahí. Que no quiere pruebas, ver a ese país tranquilo. tienes pruebas de eso. De eso era que yo estaba hablando ahorita. De que nosotros tendemos a emitir juicios de valor. El espíritu sin tener de Trump, pruebas que es el que tiene. Sin tener pruebas. Y después cogen, y te y pues y cogen y eso. Exactamente. Entonces, eh, a eso que me refiero. Pero ya. Halle el bebé, por favor, José. Amor y paz no, contigo. No, no. Amor y paz contigo. Señores, estamos nada más y nada menos que con Karina Céspedes. Hola chica. Hola, Cada bienvenida nuevo, a tu gracias, casa. Nos gracias, tenías abandonadita. No va a ser un jueves, sí, un jueves, no. Jueves ah, sí, ok. Ok, también, okay muy bien. Frescas. Vamos a hablar de liderazgo en tiempo de crisis. ¿Qué, qué interesante tema ese, de liderazgo en tiempo de crisis, porque de verdad que cuando hay crisis necesitamos de verdaderos líderes. Tú sabes que yo creo que lo primero que deberíamos empezar como para abordar el tema de mi punto de vista es qué es liderazgo porque usamos la palabra como muy a la ligera a la ligera o, o partiendo de que tu interpretación de liderazgo y la mía van a coincidir el liderazgo eh, por muchos años y tradicionalmente se ha visto se se ve yo uso como referencia la imagen del pato y lo con los patitos detrás. Es como esta persona que va adelante con seguidores, con adeptos, con fans que van siguiéndote. Y eso no es liderazgo. Ya el liderazgo moderno plantea algo muy diferente. Y es que yo puedo medir el liderazgo de un ser humano utilizando lo siguiente: ¿cómo he desarrollado a otros líderes? Eso es liderazgo. La capacidad que yo tengo de desarrollar liderazgo en otra persona, no adeptos ¿Liderazgo no, en cascada, entonces? No, no, es que el liderazgo es Yo soy un líder, ¿por qué? Porque tengo gente que me lambe el saco, que me tumba polvo. Que me dicen sí, lo que yo quiero oír. Hay personas que tienen que tienen esa, es la interpretación, esa concepción. Esa es la interpretación. De, mientras más seguidores y sobre todo se da muchísimo en el mundo de ustedes, en el mundo de la política. O sea, me rodeo de gente que me dice lo que yo quiero oír y ese es el líder. Y se da entonces en las empresas de hay una gran diferencia entre ser jefe y ser un líder. No es lo mismo. Entonces, cuando conecto con un verdadero liderazgo, soy capaz de darme cuenta de que mi liderazgo se mide en la capacidad que yo tenga, de que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, yo pueda sembrarla en otras personas. Pero mirándolo desde ese punto de vista, entonces hay un tema, por ejemplo, a, nosotros medimos mucho el liderazgo de una persona en base a sus éxitos. Entonces yo conozco casos en política, por ejemplo, de líderes que no han sido exitosos. Desde un punto de vista de que consiguieron tal cosa, pero han creado todo un abanico de liderazgos más jóvenes que han salido gracias a esa persona y, sin embargo, no son considerados exitosos y son extremadamente estigmatizados porque no han sido exitosos en otra cosa. La pregunta para mí sería, o sea, si yo tuviese una sesión con diría, ¿qué es éxito? Porque tenemos que definir eso primero. ¿Exitoso? Okay? Michael Jackson fue exitoso. Dije, bueno, pero un feliz toda su vida. Fue exitoso, fue, fue famoso. Exacto. O, o, y puede haber sido, tenido mucho éxito profesional, pero si medimos el éxito como algo integral, Así en es. el área personal no lo fue. Fue infeliz. feliz toda Entonces, su vida. yo creo que también es un asunto de que el ser, cada ser humano debe tener claro cuál es su definición de éxito. ¿Qué sería éxito para mí? Mira, hay una. Algo que a mí me encanta usar para decir esto, que fue algo real. No sé si saben quién, bueno, yo espero que sí, porque yo amo ese hombre, Facundo Cabral. Claro. Cáncer, claro. Todos saben Un gran maestro. Hay una entrevista de sus últimas entrevistas que le hicieron en Chile, y hay un, ex, un momento de entrevista que para mí fue de mucho impacto, donde el entrevistador le dice: Bueno, pero usted dice que es un hombre de fe. Fue como medio en, con quiquilla uh -huh. en la entrevista. Yo no entiendo si, si es así, porque Dios a usted le dio menos fama, menos éxito que a Julio Iglesias cuando usted es mayor compositor y demás. Y le dijo, muy fácil. Él para sentirse exitoso necesitaba fama y yo para sentirme exitoso necesitaba libertad. Entonces, a mí me impactó mucho porque, ¿cuál es tu definición de éxito? Entonces, cuando tú me dices, Abril, éxito, bueno, ¿qué es éxito? Porque llegar a una posición solo, cuando tú destruiste una familia en el camino, debarataste tu matrimonio, tienes unos hijos que necesitan terapia, el Pero karma... que no le importa eso? Entonces, sí, esa es pero, su voy, pero ahí es que voy. Feliz, ¿Es ahí es que voy. Precio, ¿a qué precio estoy dispuesto a entregar el mío? ¿Y éxito, qué sería éxito? Porque si tú me dices a mi Karina, tú serías te sentirías exitosa trabajando en una empresa, tú siendo la líder de la empresa en un 8 a 5, me muero. Sería muy infeliz viviendo así. Porque yo me soy medio facundo. Mi definición de éxito tiene mucho que ver con la libertad. Que yo pueda hacer Mira, lo que quiero, o cuando quiero, como lo quiero hacer. En ese sentido, Karina. Tiene que ver, y, y, y ahí voy a corroborar algo con Isis, porque yo entiendo que el éxito tiene que ver con lo que tú entiendas, o sea, tu concepto personal, Exacto. tu concepción de lo que es éxito. Para una persona, por ejemplo, tener una familia, un hogar, dedicarse a sus hijos, eso es ser exitoso. Exactamente, por eso fue que le dije a Abril, ¿cuál es el Sin embargo, para, que otra, para otras aparte de tener una familia, un hogar necesitan o necesitamos trabajar, necesitamos sentirte, eh, eh, útil, sentirte productivo. útil, productivo Entonces, hay todo gente va, para el éxito todo, todo, de tener dinero. todo gente que va no a depender todo va a depender de la concepción que tú tengas Totalmente. de éxito Entonces, partiendo de eso y volviendo aquí en esa medición del éxito, como tú decías Abril hay que ver, esa persona que sembró hay gente que ver el brillo de sus pupilos, lo amenaza Ahora un verdadero líder se siente orgulloso de, mira, yo soy parte de eso. O sea, el hecho de que yo tenga personas que yo haya desarrollado su talento y las vea brillar, no me hace sentir amenazado, me hace sentir orgulloso, porque tiene todo que ver conmigo y con el impacto que, y la huella que pero yo, yo no se lo he preguntado, pero yo a veces digo, Dios, debe ser difícil tú ver tantos liderazgos hoy que están en funcionamiento. En Los lo, perderistas me van a entender perfectamente. Eh, viendo tanta gente que creció bajo esa sombrilla que de hecho ya no están aquí y, y, y tú no participar de ese proceso. Y además entonces tú ser malo de la película, por eso no te lo digo. ¿Cómo así? No, así, explícate, pero, explícate, pero, explícate amor, porque la yo no yo no entendí de absolutamente, nada. absolutamente nada. No, aquí no entendió nadie nada. En que paño, a como que o sea, viene como por hipólito no, viene, no, tú sabes. Explícate. Explícame. Para ponerle nombre y apellido, en el PRD oh, hace, que, En el 10, 12 por ahí, no antes, en el 98, 2008, perdón, se propugnó por que hubiese un liderazgo joven. Uh -huh. Y de hecho hubo un tapón durante muchos años en el PRD de que si mi generación en aquel momento no podía acceder a espacios de poder en ese momento se hizo una modificación estatutaria, eh, Miguel Vargas que era el que estaba en, en, en su uh -huh. mejor momento en esa época colocó figuras puso, a puso creo que a Wellington de jefe de la juventud, etcétera, etcétera, etcétera entonces en ese trayecto Creció Wellington Arnaud, después creció Faride, creció Andrés Lugo, creció Simón Freud, creció Yayo San Batón. ¿El liderazgo político de hoy? Todo el liderazgo, real, liderazgo joven del hombre. día de hoy uh -huh, creció sí, no y, y se cimentó en esa época. De esas OTRD de Wellington Arnaud salieron diputados, salieron candidatos a senadores, salieron alcaldes. Okay. Hoy, ese liderazgo que creció en esta sombrilla, no está en esa sombrilla, está en otra sombrilla. Entonces... Yo me propuse eso que te dije, ¿qué pasa cuando quien fue el propulsor de ese proceso, de ese liderazgo en cascada, que apoyó todo, que, que vio luces en todas esas personas, cre, creó todo ese, eh, no, no lo creó porque el, el, el líder, o sea, ellas tenían sus propias luces, pero los apoyó. Como, o sea, mucha gente ahora estigmatiza a, ver, a Miguel Vargas. Teniendo, o sea. ¿Cómo me puedo sentir yo como líder que te enseñé a ti te apoyé y demás? Te puse a brillar y ahora estás brillando en otro lugar. Si en otra cancha. Si no es una persona egocéntrica, debería sentirse muy orgullosa. Porque aquí voy, si no es ego. No, tú vas a volar, pero al lado mío. Y ese crédito es mío. Te voy a decir algo que yo. No me pregunto. da curiosidad, yo se lo voy a preguntar. en voy a decir a lo que yo. Se lo voy a preguntar que en me serio. ¿Cómo se siente cuando él ve tantas personas que él apoyó? Porque fue un proceso legal en el PRD. Porque para que, Gabriel, Mira, Abril? Mira, la pregunta entonces sería si eso es liderazgo, ¿desde dónde era conveniencia? Porque entonces, si yo te estoy desarrollando y la única posibilidad para ti es que tú eh, uses esos talentos conmigo, entonces quiere era? decir que yo te estoy usando. Las organizaciones corporativas hacen mucho eso. Las organizaciones políticas son normales realmente. Te forman, pero te forman para, para ellos. Para, para que sus ojo. organizaciones. La, por eso no yo empecé para que la, la conversación diciendo, que okay, vamos a definir liderazgo. Porque ¿qué es lo que liderazgo? Tener poder, tener un puesto, un título. por El eso liderazgo es, es una manera de ser. Mira esto. Y eso es lo que hace que la gente lo vea rápidamente. Nosotras cuatro ahora mismo nos asigna que por sexto sentido vamos a hacer un proyecto. Y la administración decide, por la razón que sea, que Abril va a ser la capitana de este equipo, que okay, del que va a al frente, va a ser la líder que nos va a conducir ese proyecto. Y nosotras tres somos parte de ese equipo. Pero cada vez que pasa algo, la gente va. Y sí. Y sí, quién es la líder del equipo? Ella. Tú tienes el título, pero las maneras de serla tiene ella, porque el equipo, independiente del título, va a recurrir a la figura que vea como su líder más allá de un título Robin Charman saca un libro buenísimo que dice el liderazgo sin título o sea no tiene que ver señores con la plaquita leerlo. en la puerta Hay que tiene que ver con maneras de ser cuando tú eres un líder y tú llegas a un sitio y tú sin que fue sin lo hablar, que le pasó a papi impacta. entonces con Juan Bosch mm, y, y impacta, llegó el problema tú impactas el tú líder era Juan Bosch pero el problema es que es una manera de ser. Y cuando tú tienes esa manera de ser desarrollada en ti, tú hasta sin abrir la boca puedes inspirar o tocar a alguien de una manera constructiva en principio. Lo que hay que ver también es que hay diferentes tipos de liderazgo. Mira, hay un liderazgo que es el que a mí más me gustaba, que es el liderazgo carismático. En ese, en ese liderazgo hay dos figuras que impactan. Mira, la princesa Diana ejerció liderazgo no carismático. carismático. Teresa de Calcuta. Y María te, y la, te voy a decir. La madre Teresa. Te voy a decir. También. O, ¿Eh? Teresa de Calcuta, ¿te caería dentro de ese? Caería dentro. Mahatma Gandhi. Lo, yo te diría más que en el paternalista. Por, por lo, lo que hay eh, Revolucionario. Aunque fuera de paz. Che Guevara fue liderazgo revolucionario. Es eh, el de, el de pero Martin atiende, Luther King. Atiende para dónde voy. Lidera, carismático. Liderazgo carismático. Tienes a un Martin Luther King, a un John F. Kennedy, a una princesa Diana. Entonces, ¿quién más está ahí? Hitler. Sí. Claro, porque. Fue sí. su carisma. Mira cómo el mismo liderazgo. Lo no puedes tiene un canalizar liderazgo. hacia sumar es, Y la, esa ese misma la. carisma convenció a toda una nación de destruir. Entonces, sigue siendo liderazgo carismático. Todo el mundo tiene liderazgo. Karina Céspedes. <laughs> Uno nace siendo Ahí líder va la preguntita del líder. Justamente yo vengo de un trabajo, de hacer una sesión donde hablamos de ese tema. Yo creo que ambas cosas son posibles. En los estudios de personalidad hay personalidades. Eh, tú tienes un temperamento que es nato, el carácter es formativo y ambas combinaciones, más el entorno, forman la personalidad de un ser humano. Esa personalidad, ¿qué pasa? Con esa formación tú puedes traer nato en tu temperamento condiciones y características que te lleven a ser un líder, como de fábrica, nació. ¿Qué son las personas que tienen la combinación de dominio? Con influencia. Si yo soy una persona dominante-influyente o influyente-dominante, estoy orientada a resultados y orientada a la gente. Entonces se me hace muy fácil dirigir y llevarme la gente conmigo y, y crear. Las otras dos áreas serían las personas concienzudas y apoyo, que son personas más orientadas al análisis y ese tipo de personas pueden hacerlo, pero hay que entrenarlos porque no se le da natural. ¿Qué pasa? La gente de esa matriz son gente muy orientada a resultados. Si tú eres una persona dominante, pero no tienes dentro de ese estilo de personalidad, la que se lo que se llama la parte influyente, logrando resultados, la gente te percibe como alguien maltratador. Porque estás tan enfocado en el resultado que te llevas la gente de encuentro. Cuando tienes esa combinación de dominio mm, e influencia. Con loco para, sí, sí. Luis para, tendría eh, de manera natural ese, ese carisma de, de liderazgo. Él mm, no es no, no. No un liderazgo Él no es un liderazgo, o sea, mira qué pasa. Si yo pudiese hacerle el test de disc, yo me atrevería a arriesgarme aquí jugándome la faja. Aquel tiene que caer en la matriz de dominio análisis. Todo su cuerpo, su lenguaje no verbal, eso dice. ¿Por qué pasa? Las personas influyentes. Pero hasta la cara. La personalidad influyente ¿eh? son personas que hablan alto, rápido. Son gente con una energía muy alta. Llegan a los sitios y se sintió que llegó. O sea... Sí. Un y, Entonces, un tipo y si entra por ahí llegó y liderazgo okay. eso tiene que ver con la personalidad, personalidad. O sea, cuando lo llevamos al qué pasa ese tipo de personalidad entra en lo que es ese liderazgo carismático y si no lo Entonces, tiene es entrenable, entrenable es pero es hasta entrenable. un punto es entrenable hasta un punto mira esto imagínate que tengamos la misión de escalar un árbol ¿Qué hacen muchas empresas, muchos partidos políticos y demás? Contratar un caballo porque tiene un título de Harvard, porque se graduó en Yale, porque tiene 20 maestrías. Ay, es sí. entrenable. Cualquier parecido. Puede ser realidad. que algún día el caballo logre subir al árbol. Ahora, si tú buscas una ardilla y la para ahí, ¿qué va a hacer la ardilla? Instintivamente se va a subir al árbol, aunque no haya estudiado. Entonces, hay cosas donde tú sí, de fábrica, natamente traes en tu temperamento condiciones, características que te facilitan un tipo de hasta de trabajo. Danilo Medina, Daniel, por ejemplo. Lionel, Lionel tiene el liderazgo carismático ¿Y, y Danilo fue fabricador, fabricado completamente y lo no quedó es carismático. Señores, que Igual. miren eso, piensen Amalia. en el carisma. Esto te puede apoyar. Piensen en liderazgo carismático, en gente que te invita a escucharlo, a Joaquín, Balaguer. Los... Yo voy a ser... Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Señores, Tendría que ver un video, ah, porque tampoco, señores, verdad, no quiero estar jugándome a la ligera, no me gusta tomarme esto de la ligera. Tendría que ver un video y ver, escuchar un poco Miren, su discurso. Hace mucho. Yo voy a aprovechar eso que tú dices para hacer una anécdota que me pasó hace ya como dos años aproximadamente. Yo estaba molesta por algo que estaba pasando y, y yo entendía que tenía que dar mi punto de vista. Uh -huh. Entonces yo vi al presidente, eh, al doctor Leonel Fernández, y, y fui y le dije, o sea, lo que yo pensaba, porque. Y yo así tenía con que esa dar, cara Quedarlo en mi punto de vista, eso no se iba a quedar así. En un momento determinado, él empezó a explicarme su punto de vista, muy tranquilo, muy ecuánime, como es él. Y cuando llegó un, un momento que ya yo estaba convencida de lo que él me estaba diciendo, pero te estoy diciendo que yo tenía bien te claro cree. o sea lo que uh -huh. lo que era en ese tu momento, postura. Mi postura, y eso no lo iba a cambiar nadie. Hasta, hasta que, empezó que a hablarme, hablar. hasta que lo dejé hablar. <laughs> Cuando me habló, yo estaba como sí, 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 muy bien. Y de repente él se va, o sea, ya yo me voy, y cuando me monto en el vehículo yo digo, pero no, yo que decirlo. Entonces, eso pasa, cuando una persona es líder nata, o sea, eso pasa. Y te voy a decir más, eh, ustedes me están preguntando ejemplos, quizás locales. Ejemplo, ejemplo locales. Te voy a decir sí. dos ejemplos internacionales que son una evidencia reciente de liderazgo carismático. Señores, Clinton, Clinton. Y Obama. ¿Qué? Y Obama para ¿Qué fue lo que enamoró, señores? Que el hombre me Es verdad, Clinton. Yo, estaba, yo estaba el liderazgo carismático está muy asociado a la libertad que te das de ser auténtico desde tu posición de poder. Sin embargo, Hillary es otro tipo de liderazgo. Es totalmente otro no, tipo. Totalmente, o sea, el liderazgo carismático son líderes que se dan el permiso de ser auténticos desde una posición de poder. Tengo dos preguntas. Si claro me que sí. Claro. ¿Conoces a Omar Fernández? Conozco. ¿A Omar, Omar Fernández, Fernández, el político? Leonel. ¿El hijo? Sí. Bueno, no, televisión. ¿Qué pero. tal su liderazgo y dos, los dos líderes políticos más influyentes del país, si lo tienes en mente? Señores, pero eh, me están metiendo hondo aquí, mira. <laughs> Omar Leone. Mira qué pasa, es posible construir figuras, te lo digo porque me dediqué, o sea, a mí me han contratado muchos políticos, he trabajado detrás de mucha gente a nivel de coach. Es posible construir. Yo te puedo enseñar a hablar en público, a, a que, a, a que le, yo tengo una certificación en lenguaje no verbal y se puede entrenar y depende de la disciplina. Eso va a estar en el curso que vamos a tomar ahora. En septiembre. Espérate, espérate. No, esa parte no de la disciplina. Ay, pero tiene que enseñar. Te voy a enseñar después. Claro que sí. ¿Qué pasa? Yo no me atrevería a llegar a una conclusión. Yo creo que sería un atrevimiento de mi parte en el caso de Omar porque no me siento que he, he tenido el acceso a verlo. Exacto. Y habría que ver qué de lo que él propone es construido y qué es real. Pero el tiempo lo va a dejar saber. Eh, yo creo que él en principio tiene un carisma. Sin embargo, hay un respaldo, digamos, de una construcción, de ya una experiencia política de lo que funciona y no funciona para llegar allá arriba. Y, la, y yo veo figuras... Que tú te das cuenta, si tú observas un poquito, que la están moldeando desde ahora. Los hijos de los políticos no, para no, que vayan no son caminando. una media para medir nada. Yo porque creo que tenemos no. acceso a, a experiencia que no tienen la mayoría de los ciudadanos. Tú dijiste algo, y si se me hizo una pregunta muy interesante, que tú me dices, ¿cuáles son los más influyentes? Y yo me pregunto, ¿qué? Okay, ¿Tuviste la pregunta? yo dije, ¿influyente en relación a qué? Te voy a poner un caso. Cuando hicieron ahora las elecciones que ganó este chico, José Horacio, que él se llama, uh -huh. okay. sí. que, que yo veo en un post, el más votado. Yo no tenía idea de quién era ese muchacho, en mi vida había oído su nombre. Y yo dije, "Pero cómo que este hombre es el más votado?" Pero y en yo... esa demarcación hay dos casos, Pero el, el diputado y el regidor, no, pero los ya más es votados, esto. pero nadie que, sabe quién. Pero, pero, pero yo no tenía idea. No no tenía idea, yo decía, concha, cómo este muchacho." Pero automáticamente eso me despertó la curiosidad. Y empecé a seguirlo. Tú me dices a mí, para mí, una cosa muy personal, no importa en qué partido milite, su discurso, la forma en que él se maneja para mí es inspiradora. A mí me llama la atención lo que hay detrás. Ahora, para. Más, el más influyente. Pero ahí voy, pero tiene que ver, aquí que voy. Hay un asunto de formas y fondo. Él tiene el fondo, él tiene la información. Hay que pulir su forma. Para que esas palabras causen. Mira qué pasa, un líder no comunica. Un líder no comunica, un líder causa. Así que se mide también, o sea, hay muchas formas de liderazgo. Si yo, habla bonito, lo hace un locutor, señores, lo hace cualquier un periodista, un presentador de televisión, ahora, ¿cómo mido mi liderazgo? Cuando esas palabras son capaces de causar un efecto en otro, de causar un cambio, un movimiento, algo tiene que pasar a raíz de lo que yo dije. Entonces, hay mucha gente, yo creo que hay mucha gente joven surgiendo que sí, ojalá no se monten en el tren del pasado y quieran hacerlo de una forma diferente y se sostengan en eso. Y desde ahí tener la humildad. En un país tan eh, populista como ese. Bueno, el problema es que alguien, mira qué es lo que pasa, Abril, con todo el respeto, pensar así lo que no tiene que donde estamos, alguien tiene que pararse por esto y hacer algo diferente, y, y que le importe. Y que le importe, porque seguimos de generación en generación, como yo lo veo, transmitiendo una herencia de paradigma, porque así siempre se ha hecho, porque aquí es así, hasta que alguien lo cambie no claro, que alguien tenga. Pero desde un punto de vista sociopolítico, tanto Mario, que es el caso del más votado, de que es como regidor, que hubiese uh -huh. podido ser diputado, pues sacó mil votos y José Horacio tuvies, tuvieron pudieron hacer una campaña tan bonita y tan basada en valores y en uh -huh. eso, en eso que tú hablas por la demarcación eso no es un secreto decir. para nadie que cada demarcación de República Dominicana, sobre todo en el Distrito Nacional, o sea, Pacheco, La La te a hacer uno, una pregunta. Pacheco no Entonces, ha sido alcalde, porque es de grito Rey. Pero te voy a hacer La una pregunta, te voy a hacer distrito. una pregunta. Sí, tú, La pregunta, te te pregunta es Nosotros vamos a seguir en una trayectoria política de seguir alimentando eso, o eso es posible cambiarlo en algún momento. Porque mm. si no es el último que sale de aquí, que tiene va a haber muchos pero años. Que, pero es, es que mira, aunque conlleve educación, es aunque conlleve tiempo. Karina, Karina, Lo que pasa es. Vida, pues, sí, pero, sí, que desde el punto de vista idealista lo que tú dices es lo idóneo. Lo idóneo. Yo fui candidata, Abril fue candidata y nosotros es sabemos precisamente, o sea, que es lamentable. Yo tenía, o sea, mis propuestas muy bien establecidas, sí. Abril también tenía muy claro qué era lo que quería hacer, que era Pero Pero lamentablemente la gente, la gente. por las circunscripciones que donde nosotros fuimos el clientelismo es uno a Totalmente de y acuerdo. Es muy difícil. Ahora, de que se puede hacer, yo siempre he dicho que el, la, los pueblos, o sea, los pueblos donde no tienen, o sea, donde no hay una educación como base fundamental, lamentablemente no tienen manera de desarrollarse. Eso es vital y eso tenemos que tratar de buscarlo. Pero eso hay que buscarlo en el tiempo, porque lamentablemente no hay manera humana de tú cambiar esa. Esa concepción de ahora para ahorita. Claro que no, pero si no, no empezamos nunca, nunca va a llegar ese día. O sea, eso es que voy. O sea, yo siento que hay un poquito de, bueno, eso no lo va a cambiar y nos hemos montado todo en esa corriente porque es lo que tú dices, no va a pasar de un día para otro. Pero cuando va a comenzar el cambio? En ese, en ese aspecto, si no comenzamos, ese día no va a llegar nunca. Y también, para mí, mi punto de vista, yo creo que tiene que ver con valentía y con resistencia. ¿En qué sentido? Es más fácil venderse y volverse parte de la manada. Miren, es más fácil. Ahora que tú dices eso, es bueno, es bueno, eh, ya que queremos hacer cambio en la vida de las personas, lo idóneo para que empecemos con el cambio, señores. Es usted, cuando llegue a un lugar, diga buenas tardes, buenos días. No tire Permiso. la basura en la calle. No tire la basura en la calle, la de tránsito, educación, ciudadana no y, moral y cívico, la basura en la las, calle. Tú sabes que por eso lo, te el, decía ahorita la diferencia de liderazgo. Como no, el tema no empezó por liderazgo. Tú sabes que el tema empezó por liderazgo. Y ahorita yo te decía que tenemos que diferenciar liderazgo de poder. Hay gente que llega y lo único que hace en una posición de poder es alimentar su ego. Desde aquí yo mando, desde aquí yo puedo, desde aquí. El liderazgo conlleva mucha humildad. Observa a los grandes líderes mundiales. ¿Qué tienen en común? Apártate un poco y mira o sea, en todos los órdenes. El liderazgo conlleva humildad. ¿Sabes por qué? Porque los líderes que han trascendido son los, las personas que han tenido la valentía, primero no de rodearse de la gente que le, que le dice lo que quiere oír. Un líder inteligente se rodea de gente que le señale dónde están las oportunidades para seguir creciendo. Entonces hay que ver eso. Y la humildad de que el liderazgo es responsabilidad. Mientras más subo, más compromiso tengo con hacerlo bien a gente mirándome. Particularmente y tiene que ver con lo que tú dijiste, y es muy hermoso, que es una forma donde yo no lo hago para que tú me veas. Es un estilo de vida que yo escojo. Yo voy a un restaurante, a un comida rápida. yo limpio esa mesa y voy llevo la basura al zafacón. No tú me entiendes, ah, que hay gente para que le pagan para que lo limpien y qué? Pero el líder daba más. Pero él eh, y yo y a más mí más. me rebajan mucho en mis talleres porque hay una frase que yo le digo cuando termino un taller de liderazgo, que le digo, "Señores, recuerden y siempre me contesta, los líderes dejamos los lugares mejor de como lo encontramos." Hablando si de no, talleres. No oh, yo le digo a la gente, "Si pasas y oh, si no dejas huellas, para qué pasas? Me, Entonces, me gusta un líder, esa frase. Si pasó por ahí, tiene que dejar lo que sea mejor. Físicamente, quizás fue una frase que yo te dije. A mí me ha pasado en mis programas de liderazgo que hay gente me dice: Ay, eso que tú me dijiste, qué sé yo, qué y yo, ay, Dios mío, que será lo que yo le habré dicho. Porque yo no te lo dije aquí. Pero mira cómo esa palabra que yo dije en transformó, tu corazón transformó. Claro sí. Entonces, yo llego a un lugar. Mira algo tan simple, señores. Que a mí a veces, yo paso por un sitio y yo veo una basura y yo me agacho y la recojo. O sea, yo estoy aquí y ahora mismo yo me voy y ahí hay un papel y yo me voy a agachar y lo voy a recoger. Cómo yo le voy a pasar por arriba a algo, o sea, y me voy a hacer de la vista gorda. Mira con qué cierro el tema. Hay una frase bella que dice: el mundo no está como está por la gente mala, el mundo está como está por todos los buenos. Que no estamos haciendo absolutamente nada. Uf. Y para nosotros se ha vuelto postear Uf. cosas en las redes, hacer algo. Eso no cambia el mundo. Podemos llenarnos ¿Santo? de posts. Ahora nosotros, tío, podemos agarrarnos de la mano, encomendarnos a todos los seres del mundo y empezar vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar el mundo. Y cuando abramos los ojos, eso va a estar igualito allá afuera. O peor. O peor. Entonces, creer que hacer bulto mediático va a cambiar esta realidad, no, no, no. Hay más gente buena que mala. Lo que pasa es que como decía Facundo Cabral, los malos son bullosos. Y el gran Facundo decía que una bomba hace mucho más ruido que un abrazo. Y por cada bomba que se tiró, millones de abrazos ya han sido repartidos, pero nadie se da cuenta. Entonces, yo me moriré botando el pellejo en esta creencia de que mientras yo te viva, yo pueda hacer algo para que mis hijos vivan un mundo mejor, yo lo voy a hacer. Así se recoge un papel del suelo. Muy Entonces, es desde ahí que hay que hacer el cambio. Educación, señor, un pueblo sin educación. Tú hablabas ahorita de tus talleres. ¿Cuál es el próximo evento que tú tienes? <laughs> Ay, mujer, si Dios me lo permite, yo lo declaro así, el COVID y la pandemia. Okay. Eh, tenemos dos años eh, fuera de un programa que nosotros tenemos de transformación humana, que es el 11 de septiembre. Entonces, ahí es un espacio para trabajar el ser humano a nivel de de adquirir otra forma de ver la vida, así yo le llamo, limpiar paradigmas, limpiar juicios mentales de cómo vivimos la vida. Yo creo que es una hermosa invitación a, por lo menos después que yo le viví, yo nunca he, visto, he podido volver a ver a otro ser humano igual, ni al mundo igual. Los que quieran hacer este proceso transformacional, ¿cómo se comunican contigo? Bueno, en mi caso de mis redes, Karina, rayita de bajo céspedes, y en el caso ya del programa, pueden entrar a la página de Intraining, que es como se llama la empresa. Y ahí van a tener todo el acceso a la información. Arroba Intraining. En el caso de Instagram, sí, Intraining RD. Y yo puedo validar, porque hace siete años, eh, Karina sostuví, sostuvo un, una charla que hicimos en Acropolis Center con un grupo de médicos, de cardiólogas, uh -huh. específicamente mujeres, wow. unas 50 cardiólogas, y la verdad que eh, todas, todas, el testimonio que con el que nos edificaron esa noche y Gracias. tiempo después... Fue muy reconfortante y muy satisfactorio. Así gracias. que personas que invirtieron grandes sumas económicas para estar allí salieron muy bien recompensadas de esos talleres que, con intranet. Gracias. Gracias. Que parte de mi compromiso profesional tiene que ver con eso. La gente ve absurdo. A veces la gente dice, ah, no, que eso es caro. ¿Cuánto tú das por una cartera? La, mira, la. Pero es así, Karina, es caro. Lo que pasa es que para mí... Oh, todo va a depender de lo que tú entiendas. Si yo igual la concepción. Mira, para mí la claro. inversión es una inversión razonable. Tú vas a estar dos días en un hotel. El, el punto no es eso. Mira, yo te lo puedo poner a peso. Y te lo puedo poner un millón de pesos. Y no tiene nada que ver con dinero. El ser humano se mueve por valor. La persona que no tiene dinero para regalarse algo para sí mismo lo busca para sacar un primo de la cárcel. Ese no tiene un peso. Se le enferma una gente y lo va a buscar. Yo he aprendido hace mucho tiempo que la gente no se mueve por dinero, la gente se mueve por el valor. Si yo te pongo un Ferrari allá afuera a 10 mil pesos, ¿qué tú vas a hacer? Comprarlo. De donde sea tú lo vas a buscar, porque tú vas claro. a entender que el valor del vehículo es mucho más alto. ¿A 10 Entonces, mil pesos? De aquí voy. Entonces, mira lo que yo le digo a la gente, señores. Estamos dispuestos a invertir en un Cartier, en una Montblanc, en un... Pandora, un sí, en, una, en todo eh, eso. Pero en nosotros no. Hay, entonces yo le digo qué barato eres porque el precio te lo está poniendo tú tú eres, estás dispuesto por una cartera a dar lo que no das por ti por, por trabajar tu inteligencia lo que hablamos que es uno de los primeros sí, días que claro. yo vine ¿Tu cuánto vale tu inteligencia emocional cuánto vale irte a la cama sintiéndote solo cuánto vale un divorcio y no hablo del abogado mira gente, el abogado es lo más barato pero que la te juzgan gente, cuánto vale gente, vivir y sentirte como te sientes la gente no sabe y, y yo lo hablé aquí hace, hace hace ya como un mes lo importante que es la inteligencia emocional, o sea, emocional... O sea, la materia, emocionalmente estar bien. No importa que usted sea el, el profesional más grande del mundo, ni que usted tenga el puesto más grande del mundo, si usted emocionalmente no está bien, no hay manera humana de que las otras cosas fluyan en su justo Y el dimensión. único, pero no, para concluir, no es el dinero. Hay dos días, mi hermano, pero que son 48 horas para usted cambiar posiblemente su vida, su perspectiva de la vida para siempre. 48 horas se la se la pasan a veces viendo Netflix entonces tiene mucho que ver con el amor propio con qué tanto valgo yo en el papel de mi vida como para invertir dos días en mí qué pero qué muy bueno profundo bueno muy profundo. estamos Increíble. en humanidad Karina <laughs> okay. nosotros felices gracias. de tenerte por aquí te esperamos siempre con ansias gracias, de verdad gracias, es que sí gracias. porque gracias. tu retroalimentación aparte de que es muy satisfactoria eh, definitivamente nos alimenta el alma. Gracias, Así yo me lo Vamos, vamos a una pausa comercial. Usted no se mueva de ahí. Yo espero que usted haya votado, que usted haya entrado a Twitter, arroba cachicha, y haya votado en nuestra encuesta. Cuando regresemos, decimos cómo van esos numeritos. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más de este, su espacio Sexto Sentido. <music> Que esto se difunda. Si fuiste testigo de un hecho noticioso o conoces alguna situación que necesita ser investigada o dada a conocer por nuestros medios digitales, cuéntanos. En Cachicha queremos ser tu voz. Pero ya no me puedo quedar callada. Esta plataforma se hizo. Para alzar la voz. Haz tu denuncia con nosotros de forma sencilla. Escríbenos al WhatsApp o déjanos un mensaje directo por Instagram, en arroba cachicha o arroba cachicha oficial y nuestros representantes estarán a la espera de tu denuncia. Cachicha, la residencia virtual de todos los dominicanos. Hoy en día, algunos llevan la mentira como escudo frente a sus actos. Manteniendo la conciencia del pueblo dormida, han jugado con nuestros cinco sentidos. La revolución de las redes sociales ya está cerca. El sexto sentido, chicha, el nuevo sentido de las redes sociales con la única responsabilidad de informar y comunicar sin rollo ni tapujos lo que en verdad necesitas saber. Sexto sentido, de 12 a 2 de la tarde, por las plataformas del Grupo Cachicha. La plataforma número uno de los dominicanos que en todo el mundo está para ti. En Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y en nuestra página www.cachicha.com. Donde podrás encontrar toda la información que sucede día a día en República Dominicana y el mundo. Sé parte de lo mejor en noticias y entretenimiento. Sé parte de Cachicha. Entra a www.cachicha.com. Y estamos de regreso en su espacio sexto sentido después de ese espacio que nos invita a conocernos, a conocer a los demás y, y valorar en lo que valen aquellas figuras que admiramos y que nos sirven de una forma u otra de inspiración para ser cosas. También tenemos aquí, vamos a ver, vamos a darle seguimiento al tema del vehículo que está cerca del Capitolio en los Estados Unidos. Tenemos ya que la Casa Blanca recibe actualizaciones sobre amenaza de bomba y está siguiendo de cerca estos eventos. Eh, hasta ahora, mientras las autoridades lidian con esta amenaza, la, la Casa Blanca está monitoreando la situación y está recibiendo actualizaciones de las fuerzas del orden. No está claro si el presidente Biden ha sido informado. También vi por aquí que los, las, los senadores, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos no están en sesión. Mientras la policía investiga la presencia de presuntos explosivos en un vehículo cerca del Capitolio, el Senado y la Cámara de Representantes no están este jueves en sesión. La mayoría de los legisladores tampoco están en sus oficinas. Sin embargo, varios edificios del Capitolio están siendo evacuados, como ya habíamos dicho anteriormente, debido al, al vehículo sospechoso. Eh, déjame ver qué más, el explosivo está cerca de la biblioteca del congreso y hay un negociador tratando de conversar con la persona que como también ya explicamos, transmitió cerca de media hora en vivo a través de sus redes sociales, aunque ningún medio todavía ha dado el nombre, porque si transmitió por sus redes sociales, el perfil está ahí, pero sí, los vamos. medios al parecer se han cuidado, vamos no han dado la información CNN, o qué es de dirá. CNN que CNN? estoy leyendo la información, okay. y todavía no han no, no, no la han dado, no bueno. la han dado Sabes que tú me enseñabas y queremos aquí acá hacer una cotación porque me mostrabas la nueva decisión del Ministerio de Educación respecto a su departamento, su dirección del de, Ministerio de Educación, verdad, uh -huh. a su dirección de comunicaciones y nos informan o tú señalabas que está designado el periodista eh, Rafael Alonso Rijo que se ha desempeñado por más de 13 años, 14 años en el periódico El Caribe, en un momento fue editor de salud de ese prestigioso medio, un periodista muy sagaz, con una, profe una profundidad de escritura, además de que maneja muy bien los temas de seguridad social y los temas de salud. Nosotros desde aquí felicitamos porque además Alonso Rijo es uno de los de los periodistas mejores profesionales que tenemos reservados, pero también como ser humano, es un líder, cooperador, solidario con el compañero, amigo de los amigos, le ha tocado lidiar con situaciones personales eh, tan fuertes y siempre ha salido a la luz y siempre con esa sonrisa y esa templanza. Así que muchas felicidades a Alonso Rijo en comunicaciones y no sabemos que ahora Alonso tendrá más amigos que amigos bueno, en ese cargo, eh... ¿verdad? Bueno, Así yo que... le sugeriría que el que no era amigo de él y no lo llamaba antes de ahora, que no le coja que la no llamada. No lo llamemos, por favor, no lo llamemos. Mira, también están evacuando, mm. evacuaron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el tema de la sospecha del vehículo con... Del con, vehículo bomba. Del vehículo bomba. Digo sospecha porque no se ha confirmado. Claro. El señor dice que tiene una bomba, pero él no, no han podido confirmarlo. Veo que aquí en el Twitter de la US Capitol Police dice que estamos estamos es una investigación en proceso, estamos monitoreando la situación de cerca y vamos a ir dando update como informaciones en esta cuenta a medida que la información se vaya liberando. También están evacuando oficinas privadas. Tenemos que los empleados de los edificios Cannon y Jefferson fueron alertados por correo elector, electrónico para que mantuvieran la calma y se reubicaran. A los empleados del edificio Jefferson se les dijo que no utilizaran la salida del lado oeste. De los edificios. Así que a los dominicanos que nos están escuchando, que están cerca de esa zona, aléjense. Si en reporte? lo que el chava y viene. Aléjense. Y si tienen algún reporte desde allá que nos puedan acompañar, alguna información, pueden comunicarse con nosotros. Al 809-508-6115. 809-508-6115. Si no nos pueden llamar, lo pueden hacer a través de la caja de comentarios que tenemos en YouTube, en YouTube y en Facebook. José, ¿tú tienes por ahí de casualidad Mira, el Twitter de Ramón Alburquerque? Sí, nosotros. Por favor. Nos y estamos haciendo. Bueno, el Instagram, perdón. Creo sí, que es un Instagram. Instagram. Post. Antes de en lo que eh, colocan esa información, la no, mira Ah, bueno, dale abril. Ramón Alburquerque publica: El amigo Iván Ruiz nos invitó mañana al show del mediodía, pero anuncia al mayor opositor del gobierno del PRM. Pensamos no asistir para que vaya el opositor, en mayúscula, que promueve. Nosotros somos un PRM de pura cepa que trata de que el partido repita más de un periodo. Uh -huh. Él dijo muchas cosas ahí. Todo lo dijo. Lo primero es que le dio un boche a Iván Ruiz, que no es el primero que recibe, porque él parece, él, él es de la misma cuadra del amigo del periódico, de, la emisora aquella que le gusta crear controversia. Pero también. Ah, no, no, no me vengan a hablar mal de Iván. No me pero a Pero que él, mal, él, ¿cómo tú dices no que una gente del hablar mismo hablar partido Margarita es el Luis. opositor? Eso arma no, no, pleito. No, 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 Eso busca buscar chisme. No, no, no. no. Conociendo no dicho, a Ramón Albuquerque. Y entonces, eh, Albuquerque no es la persona que siempre. Él no es opositor al gobierno. Y que siempre. Que es un perre, que es un perremeísta Pero tú no viste lo que, de que de dijo de él. él. Él está es aconsejando al gobierno los errores que comete. Pero te Tal lo vez digas. tú. Bueno, pero se si cometen errores todos los días que tú quieres. Que no se lo diga. Si siguen cometiendo errores, no repitan en el 24 y qué es lo que quieren los no, presidentes, gobernar por lo menos los ocho años. Le rechazó un cargo al presidente de una nación por no estar de acuerdo por el lugar donde lo nombraron. Bueno, pero eso está bien. Una no, hermano, si usted no está en oposición. No, hermano, eso de que la, a los presidentes no se, no se le dice que no mentira. Si usted no está de acuerdo con un cargo, no entiende que no está acorde a sus capacidades, ¿por qué tú tienes que cogerlo? ¿O fue por un cargo nada más que el trabajo? Al revés. Si tú coges un cargo nada más para cogerlo, sabiendo tú que a ti no te interesa eso, o que tú tal vez no estás por encima de eso, por debajo, sabrá Dios. Entonces tú lo que me estás diciendo a mí que los funcionarios están solamente para estar y cobrar un cheque. Pero yo voy a decir una cosa aquí. Iván Ruiz hablo de Iván. Se ha constituido como uno de los estrategas de mediáticos y de sonidos bueno, el sonido consiguió lo que quería. Pero debo decir, exacto. Si mañana Ramón Alburquerque visita el estudio Freddy Veras Goico, que es donde se transmite el show del mediodía por color visión, mañana será una de las entrevistas más vistas en este país y será un boom para la República Dominicana, o bueno, para, para Iván Ruiz y para el mismo Ramón. O, o sea, o que sea ¿tú te yo también no, que Ramón no, 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 y, y, y Iván bueno, Ruiz lo que querían era sonido no, para conseguirlo? No no, no, no diría esto, pero. Pero si mañana sí pero se Pero si se da, tú se no tío? tú no le vas a ver, la va a ver el mundo. No, porque yo estoy aquí, pero la verá el mundo. Bueno, la verá, la verá no tanto como y... el mundo, porque el mundo lo ve cachicha. Claro, claro. La verán por aquí por Cachicha después de las dos de la tarde. Tú crees? La, totalmente, estoy segura. Porque lo que no se dice en Cachicha, como lo dije yo en 2017, lo que no se lo que no se pone en Cachicha no se ve. Y eso es así. Bueno, prosiguiendo con las informaciones, juez deja en estado de fallo, de fallo caso Leonardo Faña, quien es acusado de acoso sexual. El juez de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó en estado de fallo el caso seguido en contra del suspendido director del Instituto Agrario Dominicano y a de Leonardo Faña, acusado de agresión sexual contra la exgerente financiera de ese organismo, el magistrado Daniel Nolasco, quien es juez de la tercera sala penal, fijó para el próximo 3 de septiembre la lectura de la sentencia del juicio preliminar seguido en contra del funcionario sos suspendido. Bien, Abril, y antes de pasar, me imagino que tienes un comentario claro. antes de pasar a nuestros comentarios. Hoy se registra el menor número de casos, señores, de la COVID-19 registrado este año y parte del año anterior también, 78 nuevos infectados y eso es alentador, es esperanzador, nos llama a seguirnos cuidando, hasta a tener responsabilidad y comedimiento, eh, diríamos, un comedimiento sanitario, a tomar las medidas sanitarias, porque 78 nuevos casos, eh, una cifra asombrosamente baja. Con mucho lamento nosotros informamos que en Bávaro la Policía Nacional ha mostrado el cuerpo de una joven de 20 años fallecida a manos aparentemente de su pareja con 30 puñaladas en Bávaro. Así que otro feminicidio que sacude el país. Abril tus comentó tu comentario de este. Antes jueves. de ir con los comentarios los cachividentes aquí eh, nos dicen, por un lado que hablemos del caso de Miguel Ortega, pero por el otro y tiene que ver con Karina dice Rubén Darío de Jesús. La gente dice que deberíamos dejar un planeta mejor para nuestros hijos. La verdad mm. es que deberíamos dejar unos hijos mejores para nuestro planeta. Me va a poner mala. Nos, ¿Quién dijo eso? Eh, lo, no lo pone Rubén Darío, pero quien lo dijo fue Clint Eastwood. Repito, la gente dice que deberíamos dejar un planeta mejor para nuestros hijos. Pero la verdad es que deberíamos dejar mejores hijos para nuestro planeta. Sí, señor. Clint Eastwood. Qué Miguel buena, Ortega le quitó el protagonismo al discurso del presidente. Yo no sé qué es lo que pasa siempre con el discurso del presidente, que siempre hay una tendencia que se le sube arriba de alguien de incluso interno. Yo no recuerdo cuál fue la última, cuál fue la última, pero también hubo un problema. Que hubo una tendencia de alguien del mismo no, partido era, que armó un bochinche. No, yo lo que creo que era el 30% que estaba Pedro Botello que le podía quitar el protagonismo. No, no era No recuerdo, pero si la boca la encuentran. El punto es que tú buscas la tendencia. La última vez que yo revisé y el discurso ni siquiera era la tendencia. Pero el 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 Miguel, Miguel Ortega, Ortega la encabezaba fue ayer. No, le quitó el protagonismo al discurso y está del El está muerto porque no hemos vuelto a saber más de Miguel. Sí, en porque este día. ya dejando la, la, la risa, él hizo una acusación seria claro, de que organismos claro. de seguridad del Estado lo andaban persiguiendo. Eh, no sé si es delirio de persecución, porque no me parece que por un conflicto interno de esa categoría te manden a matar. Pero aún así es una denuncia ya. ¿Miguel una, Ortega la novela? No, yo no, no sé. No, un teatrista. A mí, un a mí no me consta. Ahora bien, si yo hubiese sido la maestra de ceremonia durante estos 5, 6, 7, 8 años, no sé si será verdad, pero eso es lo que se dice, que él fue el, 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 el locutor en, en Tarima durante todos los recorridos del PRM, que él era uno de los maestros de ceremonia oficiales, tiene que ser doloroso ver que hoy, cuando ya se llegó, quien está haciendo esa labor, quien está brillando, como se dice popularmente, es alguien que posiblemente ni siquiera era del PRM. Entonces, mucha gente dice, pero él estaba nombrado con 150 mil pesos, señores. Los que estamos en política, a pesar de lo que la gente cree, no necesariamente estamos en política por dinero. Claro está, si usted hace una labor, usted quiere que le paguen, pero también ¿Y eso no es hay, para... hay un tema de, 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 de reconocimiento de tu trabajo político, de, 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 de darte un puesto de... se, según tus... Tus habilidades de, de más poder, no de influencia, estado. exactamente. Porque hoy todo el mundo está. Pero quizás en el 2015 eh, el proyecto de Luis Abinader presidente, qué significaba para mucha gente, porque no creían y no todo el mundo se iba a arriesgar, ciertamente, a irse en contra de un partido de poder como el PLD que trató muy bien a los comunicadores. Y tú decir, yo no quiero esto para mi país, o, o yo yo colindo con Jugársela. otra organización, así es. Entonces, no todo el mundo estaba. No todo el mundo, Abril, eh, bueno. se iba con, con, con ese proyecto como comunicador y periodista. ¿Cuáles eran los periodistas que escribían en ese tiempo? ¿2015, 2014? dos vamos a hacer quizás un poco más entonces, lo, los que son PRMistas, si quieren pueden comentar en la caja de comentarios y nos podrán decir si realmente él hizo toda esa labor que él decía, que, que di, dice en sus redes sociales que hizo, y si él tiene razón en ese sentido, entonces un cargo de quinto en una institución, yo entiendo que, que a nadie ya que tenga influencia, le va a gustar desde un punto de vista de crecimiento político. Ya en cuanto a la denuncia que él hace, yo entiendo que es un poco irresponsable porque él dice que le hicieron una propuesta indecorosa, pero no dice cuál es la propuesta indecorosa. Él habla de Luis Lebrón, pero no no sabrán que en el Luis Lebrón lo que trabajan en el ministerio, él no hace ninguna acotación al respecto. También él dice que él lo traicionó, pero entonces si te traicionó significa que ustedes operaban juntos. Entonces hay un, como una serie de tú me dices, yo te digo, y además, si era un problema inicialmente interno, hay. Eh, independientemente de que él se lo haya dicho Furcal y Furcal, según como dice él, casi lo manoteó, para eso están las comisiones de ética. En vez de haber renunciado, iba llevaba la denuncia a la comisión de ética. Que Furcal no le iba a poder hacer nada porque los miembros de la comisión de ética son intocables durante dos años. Entonces, tu tuviera... consejo que, que, que tú que tú entiendes él, que él debió, debió suponiendo que sucedió todo lo que él dice que sucedió, vamos a darle el, el, el beneficio de la duda, él debió haber ido a ética. Y en todo caso, si de verdad era una, de, una, una propuesta indecorosa, él hasta podía hacer una denuncia. Porque una propuesta indecorosa que te lleve a ti ahí donde un ministro y decir y hasta renunciar porque él no va a hacer lo mal hecho significa que corrupción. Pero él no dice de cuál fue la propuesta indecorosa. ...entonces pareciera sonido... ...para que lo llamen... ...¿o tú crees que es irresponsabilidad como tú has dicho verdad? ...claro porque hermano... ...usted no puede decir que fue la que Isis Álvarez... ...me hizo una propuesta indecorosa... ...¿cuál propuesta? ...se vuelve tu palabra contra la mía... ...¿cuál es la prueba de eso? ...ahora que yo diga que Isis Álvarez me propuso a mí... ...que sobrevaluáramos una obra... ...y es otra cosa... ...o que dije, dijéramos que se le vendió... ...al ministerio tal cosa y no se le vendió... ...que contratamos tanto personal... Y se sacó por, por servicio prestado y no se contrató. ¿Eso son propuestas indecorosas? Que le ponga nombre, apellido, descripción. Pero qué bonito, una propuesta, una propuesta indecorosa. ¿Una propuesta indecorosa puede ser que el tipo lo enamoró? Es una propuesta indecorosa. Que, que, A que, Miguel que, de miento, que que no llegué Que lo... y el otro lo intentó. Atención, o sea, carchicha. hay todo un abanico de posibilidades que él pe ha permitido. Que, que nosotros nos hagamos, porque si él dice que le hicieron una propuesta indecorosa y que él lo denunció con el ministro y el ministro lo que le dijo es, para que usted me dijo eso por ahí y no le hizo caso entonces está insinuando que corrupto o, o lo que sea que haya hecho el famoso Lulebrón, pero también que el incumbente de esa institución tiene problemas porque él dice que se lo dijo y no hizo nada mira to, todo lo que se puede iluminar de una denuncia de, de una denuncia alegre en redes sociales. Tal vez era su su competido o no su, sé, su objetivo su objetivo. Bueno, bueno. Pero, el comentario de nuestra compañera la compañera Abril Peña. Ayer todos vimos el discurso del presidente Abinader. Oficialistas y oposición o todo el que quiera mantenerse informado de lo que pasa en República Dominicana. Entonces yo quería rápidamente dar eh, mi, mi parecer sobre el discurso. Vamos primero por lo bueno. El discurso creo que fue muy esperanzador. Eh, tr se trató de vender una imagen, yo diría que casi idílica, de, de un momento muy difícil de República Dominicana. Tenemos frases inspiradoras como vamos a recuperar nuestra economía y la haremos más fuerte. Ni me canso, ni me cansarán. Debemos atender lo urgente sin, sin olvidar lo importante. Y su descripción de que lo urgente era la salud y lo importante era mantener los medios de vida de todos los dominicanos. Más empleos y mejores salarios y ayuda directa a los más necesitados. Hasta rima. Todos los males de una democracia se curan, señoras, con más democracia. Ustedes lo merecen todo de su gobierno. Apostemos a un mejor futuro son la inspiración mía y el motor de mi gobierno, refiriéndose a todos los dominicanos. Entonces, él habló, el, 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 la descripción de este discurso, además de esperanzador, parecía en algunos momentos que era un discurso de campaña y no una rendición de cuentas. Pero él habló de una serie de reformas que una parte están en funcionamiento y, y, y que son posibles y, otras pa y otra parte, dejan como, como que producen suspicacia. Tenemos, por ejemplo, la reforma a la salud, donde se incluye también, por ejemplo, el, una ruta que ellos están haciendo, un plan nacional de traumatología y red oncológica. Y me paro ahí. ¿Por qué? Porque es, se supone que era una rendición de cuentas, pero esto no se ha hecho. Entonces, se habla mucho de cosas que se van a hacer en el futuro en una rendición de cuentas del último año porque es un discurso del primer año de gobierno. Entonces no me meten el discurso a quien se lo haya redactado, cosas que se hicieron a futuro, porque es, es, eso es un discurso de campaña. Y la campaña se acabó. Ustedes tienen dos años más antes de entrar a campaña. Pero felicitaciones y bienvenidos sean, porque sí sabemos el trabajo que se pasa aquí cuando usted tiene un paciente con cáncer debido a la falta de equipos y de hospitales que trabajen este tema. También... Me deja la pregunta, ¿esta reforma de la salud incluirá el tema de las ARS? Porque él habló de un seguro universal, pero y, y de hecho se está propugnando para que cada vez más dominicanos tengan cenazas subsidiados. Los cenazas subsidiados sabemos que se utilizan en los hospitales públicos, pero ¿y lo que tenemos seguro privado? Uh -huh. Que somos la, los grandes olvidados del sistema, que somos ahora mismo los muchachos demandados de... de o de las aseguradoras o de los médicos, entrampados en esa guerra que tienen ellos, sin tener derecho muchas veces a escoger ni la clínica, ni el tratamiento, ni el medicamento, ni siquiera el médico que realmente te gustaría que te atendiera, porque ellos deciden qué tú te pones, quién te atiende, si te cubre o no te cubre. O sea, si vamos a hablar de reforma, es necesario que se incluya el tema de la, el, la, las aseguradoras de salud. Tenemos la, la reforma laboral. El Código Laboral Dominicano es uno de los códigos más de avanzados de que, que, que existen en el área. Nosotros tenemos una serie de derechos que en otros países eh, no se puede ni siquiera soñar y si los tienes es más como un beneficio de la empresa como tal, no están por ley. Entonces, nosotros tenemos una serie de beneficios como el de la lactancia, una serie de cosas de permiso de maternidad que usted no lo tiene en otro sitio, usted tiene que pagar para que una gente lo cubra. Aquí no, eso está por ley. Entonces, una cosa que le, que, que le preocupa a, a los dominicanos es uh -huh. que el costo del famoso aumento, que también lo mencionó, de, de lo, del sueldo el mínimo no sectorizado, el costo sea una modificación al código laboral eliminando la cesantía. Porque no es un secreto para nadie que el empresariado tiene años hablando del tema y hablando de que eso quiebra y propugnando por otro seguro. Un seguro laboral, donde, un seguro al desempleo, donde usted en vez de darle su dinero, cuando usted se retire, se pone en un seguro y ya, usted, y, y, y ya sabemos cuas, cuál es la historia de República Dominicana con respecto a los seguros. Tenemos una reforma fiscal, que también le habló, también mucho temor, porque cada vez que se habla de reforma fiscal en República Dominicana y se habla mucho de la reforma y se habla mucho de la reforma y se habla mucho de la reforma, ya vimos lo que pasó con la reforma en Colombia todos tememos que la reforma fiscal se trate de más aumentos y de que terminen poniéndole más impuestos a áreas que ya no, que no lo tienen o que la clase media que siempre somos los grandes clasificados terminen poniéndole impuestos en áreas tales como por ejemplo la importación de cosas por Amazon te acuerdas que hace un tiempo yo querían aumentar no ellos me refiero al PRM sino el sector empresarial estaba proponiendo porque se le pusieran impuestos a las compras menores de 300 dólares que son 500 Exactamente. Entonces, que son cosas que afectan directamente al bolsillo de la clase media. Los le, ponerle más impuestos, por ejemplo, a los paquetes de cosas digitales, de, de uso de tecnología. También se estaba proponiendo por ponerle más impuestos a Netflix, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, son cosas que tal vez para los pobres no sean una necesidad, pero la clase media que trabaja tanto tiene, tiene que tener derecho a algo, porque señores, nosotros no nos pagan la salud, no nos pagan en la escuela, no nos pagan la seguridad, no nos pagan ni siquiera la luz, porque uno termina teniendo que. Ya eso había desaparecido, y volvemos a la época que vamos a tener que comprar inversores y plantas de nuevo. Entonces, y tenemos que también, y perdona ahí que, que me agregue a tu comentario, pagar luz adicional porque tenemos cisterna y nos está. llega más costoso. Exactamente, y, ha, sinaco, y ahora que hablas de cisterna, sinaco. está la reforma del agua. Hay una reforma del agua que si usted se pone a buscar la información. No encuentro exactamente de qué trata, pero tampoco es un secreto para nadie que alrededor del mundo ya el agua se ha estado privatizando y que incluso el agua ya está cotizando en bolsa de valores. Imagínate tú que en este país ahora le digan a los pobres en un barrio que tiene que pagar una factura de agua típica del sector privado, que sea como, como, como una empresa de esa telefónica, que tú no pagas el agua luz? hoy al otro día cortada. La luz? La luz? Entonces, tenemos la reforma de la calidad educativa, y ahí me detengo. Si bien es cierto que UNICEF ha felicitado a República Dominicana por haber encontrado una forma eh, de que recibieran, todos los niños recibieran educación, la realidad es que si bien es cierto que pudimos poner un programa en funcionamiento, eh, tenemos también que entender que la calidad de este programa no, no es, no fue óptima. Y nunca vamos a saber el, el, la, el, el tamaño del daño de, este pro, de, de, de la falta de, de cómo los niños captaron la información que supuestamente les, les dimos durante este año, puesto que no se hizo una medición. Pero en el poco tiempo que los niños recibieron clase presencial, el ministerio, los maestros denunciaron todos, los del sector público, que los niños llegaron con menos de un 30% del conocimiento que debieron haber adquirido y en algunos casos con 0%. Entonces, también las medidas que hemos visto que ha tomado el gobierno con respecto al tema de la calidad educativa dejan mucho que desear. Primero intentaron modificar la norma bajo la cual se se miden a las estudiantes que van a ir a estudiar educación. Y se decía que eran demasiado exigentes y que entonces los estudiantes no querían estudiar y que teníamos que adaptar a nuestra realidad. No, no tenemos que adaptar a nuestra realidad. Si nada más salen 50 maestros que sirvan porque nada más salgan 50, porque no he ganado que nosotros queremos. Nosotros queremos educadores con la capacidad de educar a nuestros hijos en calidad y excelencia. Y si nos toma más tiempo, pues que nos tome más tiempo. Luego vimos que como ahí no se pudo porque la opinión pública no permitió, que las universidades relajaran estas normas. Estamos intentando relajar las normas de los exámenes del Ministerio de Educación para que los estudiantes egresados puedan pasar estos exámenes. Y no, los niños de las escuelas públicas tienen el mismo derecho a recibir la educación de calidad de los niños, de los padres que podemos pagar una escuela de educación de clase media top. Tienen el mismo derecho. Entonces, los, es, lo, hay, hay, cuando hablamos de reforma educativa, tenemos que ver si en nuestro afán de tener más maestros no estamos relajando tanto las normas que terminemos entonces entrampados en maestros de baja calidad. Pero hay que dar 100 en algunos temas. En turismo tengo que darle definitivamente un 100% porque no es un secreto para nadie. La rápida recuperación que ha tenido el turismo, sobre todo sabiendo que la crisis del turismo no empezó con el COVID, empezó con la campaña sucia aquella que nos hicieron. En el tema vivienda, los dos proyectos de vivienda que tiene el proyecto, el gobierno, Mi Vivienda Feliz, y no recuerdo cómo se llama el otro, pero también un 100. El manejo del COVID, aún dentro de sus bemoles, ha sido bastante exitoso en el manejo del COVID y no se ha salido de control como en otras naciones. El tema de la zona franca, señores, hemos tenido un 32% de crecimiento en las zonas francas, pero además se han recuperado todos los empleos de zonas francas pre-COVID. Todos. Ahí no se ha perdido un empleo. El fideicomiso de Pedernales. Tenemos también que felicitar este logro del gobierno. La, exp la, la expansión del metro, las carreteras y las 24 horas de aduana. Con el tema de la cero burocracia, que también habló el presidente Abinader. Yo tengo mis mole porque tanto el Miner como pasaportes. Este tema de la cero burocracia ha sido un desastre. No todo el que va con pasaporte sabe que el que pasaporte que duraba cinco días ahora dura diez y el que duraba cuatro horas ahora dura cinco días. Entonces la cero burocracia aquí no ha funcionado. Así que ojo con este tema. Eh, cosas que tal vez yo diría que no debieron haberse tocado porque definitivamente no fueron sus logros, aunque ellos le hayan hecho un upgrade. Tenemos, por ejemplo, Superate. Superate es un sustituto de solidaridad, donde ellos le hicieron un aumento al monto que se entregaba uh -huh. y le cambiaron el nombre para que el, el, el nombre solidaridad no se quede en la psique de la gente. Pero eso no es un logro del PRM. El logro del PRM es haberle aumentado el monto. Pero eso no es un programa que ellos se lo inventaron. De hecho, ahí casi no ha habido ni siquiera modificaciones en, la, en, la, en los receptores porque ellos han mantenido a las personas que estaban en ese programa. Lo de la eliminación de la CDE está en la ley y se ha venido trabajando de manera escalonada, de que la CDE pase al Ministerio de Energía y Minas. Uh -huh, uh -huh. O sea, no fue que el PRM se lo inventó, eso estaba en la ley y ya estaba ese proceso cuando ellos llegaron. También tenemos que la reforma a la Constitución, señores. Decíamos ahorita que la reforma a la Constitución es posible, podría ser. Pero porque yo lo veo en el corto plazo un poco difícil, porque el PRM no tiene las tres cuartas partes del Congreso Nacional. El, las tres cuartas partes del lo, son los votos que se necesitan para usted modificar la constitución y resulta que solamente Leonel tiene nueve senadores y el PLD tiene cuatro. Ahí usted tiene la mitad de los senados que ya posiblemente no quiera participar. También usted tiene que en la Cámara de Diputados... Leonel tiene diputados, el, el PLD tiene diputados, el PRD tiene diputados, algunos partidos aliados que fueron aliados en Juntos Podemos en la boleta congresual y municipal, pero no necesariamente son aliados del gobierno en estos momentos, también tienen diputados. Entonces, hay muchos miedos alrededor de esta reforma. En el caso de Leonel Fernández, no es un secreto para nadie, que este es su hijo, esta es su impronta, lo que él quería dejar para la historia, la, la primera modificación integral a la constitución dominicana en años, que tiene muchísimas conquistas, aunque posiblemente no lo podamos ver porque el, las leyes son intangibles y los dominicanos no, no somos muy dados a, a darle importancia a esto. Entonces, me imagino que debe tener, y tengo entendido, además de, no es que me lo estoy imaginando, que él no, no está muy seguro de apoyar una modificación a esto, además de que tiene temor de que esta modificación sea para abrirle paso a Danilo. El PLD reaccionó de una vez y dijo que si no se modifique este artículo, que tiene, que le impide al president, expresidente Danilo Medina volverse a presentar, él no va, ellos no van a aprobar esta, eh, esta modificación constitucional. Pero además tenemos a la derecha eh, que muestra temor de que se modifique el artículo que protege la vida desde la concepción hasta la muerte, y tienen temor de que se introduzca una modificación que permita que luego se apruebe el aborto en las tres causales. Entonces, resumiendo, es un, fue un discurso esperanzador, aunque yo diría que fue muy edulcorado, que ellos se les olvidó a quien sea que lo escribiera que era una rendición de cuentas y no un listado de las cosas que ellos piensan hacer en el futuro. Y el gobierno del PRM durante este año, aún dentro... De, de la dificultad de, de gobernar en medio de una pandemia de una crisis de salud y económica fruto de esta misma tuvo sus luces tuvo cosas que hay que celebrar pero estas reformas yo diría que tenemos que verla con lupa Isis bueno eh, siguiendo la pauta de el discurso del presidente ayer un discurso como un discurso diferente de hecho hasta en la estructura del lugar salió de, del lugar de, de, de los salones del palacio de la casa de gobierno y aunque mantuvo su protocolo su solemnidad y su formalidad eh, lució en ese sentido estéticamente como mayor como con cercanía y con cierta libertad que da salirse que dan los exteriores y salirse de, del palacio el comentario central eh, llamado el mensaje a la familia de Luis Abinader la situación o la crisis que enfrenta la familia dominicana en el día de hoy nos hace un llamado a que de manera extraordinaria nosotros debemos de reorientar la familia y de que la familia necesita una atención especial en la sociedad dominicana. Porque vimos ayer justamente mos, a, a través de ese discurso y a través de la presentación del presidente Abinader mostrarse como un hombre familiar y con esa familia presidencial real y preciosa. Que, que son, ayer nosotros pudimos constatar una familia con valores morales como la honestidad, el trabajo y la unión. Y es justamente ese, ese modelo de familia en la que el presidente y la primera dama se muestran a la sociedad, que el Estado debiera también de empezar a trabajar y a construir para que esa familia se levante en la sociedad dominicana. Yo soy pro familia y como todas aquí, y por eso nosotros tomamos el análisis, vamos a tomar el análisis humano de, del mensaje del presidente, el presidente quiso ayer mostrar y su gabinete y el gobierno, que es una familia una, una familia presidencialista, que es un, un hombre y un gestor de valores, de principios familiar, pero esa no es la realidad real de República Dominicana. Nosotros aquí anotamos que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, o, eh, así es, y del Banco Mundial, esos organismos eh, potentes eh, a nivel global, muestran de que en el país existen 1.400.000 eh, hogares que están liderados por mujeres que son monoparentales. Lo que significa que esa familia o esa, eh, esa, esa mujer tiene una carga de un 21% en, de pobreza para la República Dominicana, muy diferente a cuando son familias formadas por una pareja y por los hijos, que es la familia nuclear. Hoy, de 2007 a 2013, los estudios de población y vivienda, los censos, muestran que los divorcios se han aumentado en un 54% en República Dominicana. Y esos son los divorcios legales, porque las desuniones de las uniones libres son mucho más. ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo? Que las familias en el país se están desintegrando, de que hay una, y a veces las familias hasta unidas, no están marcando el respeto, no están marcando los valores, no están marcando ese, esa educación ciudadana, ese civismo, esa buena formación que nosotros vimos y que nos muestra ese modelo de familia del presidente Abinader. Entonces esa es la familia y el modelo a seguir para la sociedad dominicana. El Estado debe de invertir, de luchar y de trabajar porque se fortalezcan, se formen y se reformen mejores familias en la República Dominicana. Las familias funcionales no nacen solas, se trabajan, se hacen, se crean, es un esfuerzo. Y recordemos que los patrones se repiten. Y el patrón de una familia disfuncional genera casi siempre otra disfuncional y más disfuncional. Que tenemos que ver si queremos que en el país se sigan levantando familias disfuncionales, con hijos que se crían sueltos, con valores, con valores morales por el suelo, que son los futuros delincuentes. Eh, los jóvenes desorientados que tenemos en la sociedad a falta de una paternidad responsable de una maternidad responsable de una familia orgánica así que ese modelo de familia de unión de honestidad y de buenos valores que nos muestra el presidente Luis Abinader nosotros queremos verlo reflejado es nuestro sueño el sueño de de, de los dominicanos de que se vea reflejado y reformado en toda la sociedad dominicana. Esto es una parte y hay otra parte que quiero marcar haciéndole el llamado, un llamado al Ministerio de Educación por los abusos de los colegios privados. Es cierto que el que no el que no puede pagar un colegio privado, que no envía a sus hijos a una colegiatura privada. Eso es cierto, porque tenemos educación con baja calidad o con mucha calidad, tenemos educación pública. Ahora, si el Ministerio de Educación dice, da la orden, como, como el rector magnífico y como la autoridad suprema de, de, de las instituciones educativas en el país, que se aperturan las clases en septiembre, ¿cómo es posible que ya los colegios... Con tal de cobrar agosto, le pasen por encima al Ministerio de Educación y estén reaperturando las clases para mañana. Porque debo decirles que mañana 19 hay colegios privados que están ya abriendo sus puertas para que los alumnos tomen clases virtuales para cobrarle el mes de agosto a los padres. Cuando el Ministerio de Educación dice que las clases se aperturan en septiembre, los colegios privados, porque les dé la gana, porque ellos quieran hacer y ellos sean lo más, no pueden abrir las clases mañana 19 de agosto. Abril. Vamos a ver, José, si podemos ver ya que en estos últimos minutos cómo está la encuesta. Si usted entiende, ¿cree usted que Margarita Cedeño es la persona ideal para hablar del gobierno de Luis Abinader? Vamos a ver qué dice la encuesta y en los que José nos la pone. Tú tienes toda la razón con respecto a los colegios. Este fue un año muy difícil, sobre todo para los que tenemos niños en colegios privados, porque tuvimos que pagar exactamente lo mismo que si nuestros hijos hubiesen estado en un aula, con la diferencia de que teníamos que pagar entonces una persona a los que trabajaban para que se quedara con el hijo en la casa, comprar equipos y pagar una serie de cosas que han encarecido la vida de las familias de clase media en República Dominicana, y educación, definitivamente yo creo que el único sector del comercio que hace lo que le da la gana en República Dominicana son las escuelas privadas. Me dice producción que tenemos la encuesta lista. ¿Cree usted que Margarita Cedeño sea la persona ideal para hablar del gobierno? Y tal como habíamos imaginado, ganó sí. el no. Ay, y de ay, hecho, ay. con más votos que nunca la gente votó hoy en esta encuesta. El 76%, 76.5% de los cachividentes entienden que no. Y el 23.5% entiende que sí. Uh -huh. Pero eso se veía venir. Eso se veía venir porque ahora mismo el PLD, con razón o sin razón, tiene una estigmatización que hace que cualquiera que saque cabeza, mira debe ser muy difícil hacer campaña en esta situación. Pero si tú supieras que Margarita ni siquiera habla defendiendo al partido, que es muy diferente a lo que hace Charlie Mariotti, que hoy dice. Pero su que, trabajo es el secretario general, señores. Bueno, es cierto, es ese cierto, es su trabajo. Ese es el trabajo de Charlie, pero es duro, es muy duro, es muy duro en este tiempo. Pero Margarita lo que habla son sus comentarios son muy constructivos, y son comentarios equilibrados, son comentarios objetivos. No está defendiendo el PLD. Señora, lo que va, ya Isis dijo, que ella escribe, ¿cuáles son los días que ella escribe? Escribe los martes en Listín Diario, eh, articulista de muchos años eh, de diferentes temas, por supuesto, lo maneja muy bien, igual que el senador de San Juan, por la fuerza del pueblo, bautista sí, escribe que la también. gente no sabe uh, que él escribe y que él es, ma, es, es un, él es leído, profesor universitario profesor. y que fue el senador junto con Sánchez Droas con más proyectos sometidos y proyectos aprobados en la historia del Congreso de la República Dominicana. Pero se nos acabó el tiempo, y es Abril, mi compañera, qué bueno estar aquí esta tarde en sexto sentido, hoy jueves, para bueno, decirle a, a nuestros amigos que muchas gracias, que nos vemos mañana. Señores, esto ha sido todo por hoy, hoy en Sexto Sentido. Muchas gracias al público de Neón 89.3 y recuerden mañana de 12 a 2, de nuevo con ustedes, Sexto Sentido. Se despide de ustedes una servidora, Abril Peña. Nos vemos mañana.